Bien, ya estamos en vivo en YouTube, ya pasé las ligas, entonces solo queda esperar para que sea la hora y comenzamos. Perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Para quienes nos están viendo en YouTube, chicos, no es necesario que pasen lista por el chat. Todo esto de las constancias lo vamos a evaluar con métodos de postevaluación, ¿vale? Cualquier duda pueden irla poniendo. Ustedes me dicen. Bien, ya son las 4 en punto, ya podemos comenzar.
Muy buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Mi nombre es Marisol Alquicira y soy oficial local de Educación Médica. A nombre del Comité Permanente de Educación Médica ESCOMED de la Liga Estudiantil Médica Puma LEMED, les damos la más cordial bienvenida a nuestra tercera conferencia Síndrome Ictérico. Buenas noches, mi nombre es Bárbara Sánchez y soy asistente de ESCOME. Antes de comenzar con la presentación de nuestro distinguido ponente, les mencionaremos tres puntos muy importantes. El primero, les recomendamos que el pase de lista no sea en YouTube, no es necesario. Recuerden que se tomará en cuenta el método de evaluación que será llegar posteriormente a los grupos de WhatsApp. Dicho formulario es con fines de retroalimentación y además nos ayuda a nosotros a mejorar en futuras actividades. Como segundo número, se tendrán dos espacios de 5 minutos durante la ponencia para realizar una ronda de preguntas con la finalidad de ir resolviendo dudas. Y por último, de ser necesario, habrá una sesión de preguntas al término de la conferencia. Como primer lugar, es para nosotros un honor y orgullo presentarles a nuestro ponente el día de hoy, el doctor Mario Ulises Castañeda, R1 de Pediatría en el Hospital Juárez de México. Les agradecemos mucho su valiosa colaboración. Esperamos la ponencia sea de su agrado. Sean todos bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es, como dijo Bárbara, Mario Castañeda Montes. Soy R1 actualmente de Pediatría Médica en el Hospital Juárez de México. Y también actualmente fungo como profesor de bioquímica en el primer año de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y el tema que vamos a ver hoy es ictericia neonatal. Entonces, chicos, antes de comenzar, es muy importante que tengamos en cuenta unos términos que resultan indispensables comprender para esta ponencia. Como tal, el periodo neonatal o el periodo que se refiere al recién nacido, se refiere a los primeros 28 días de vida, ¿sí? O sea, un niño que nació y ya tiene 29 días de vida, ya no se considera neonato o recién nacido, se considera como un lactante menor. Es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué se hace esta diferencia? Porque las patologías propias del recién nacido son o se van a comportar muy diferentes a las patologías del lactante y del infante como tal. Entonces, hay una clasificación que es de, en cuanto a las semanas de gestación. Generalmente, nosotros calculamos las semanas de gestación o nos guiamos primeramente por la fecha de última regla. Esta es como si se tiene un buen control de la fecha de última regla, es lo más específico para determinar la edad gestacional. Pero vemos que muchas veces, como los embarazos no son planeados, no tenemos la fecha exacta de última regla. Entonces, ¿qué es lo siguiente que utilizamos? O utilizan los ginecólogos, el ultrasonido de primer trimestre. El ultrasonido de primer trimestre es más específico y sensible para otorgar una edad gestacional a los fetos que el de los siguientes segundo y tercer trimestre. Y ya de plano, nosotros al nacer el niño, podemos hacer escalas. Escala de Capurro, está Capurro A, Capurro B y Valar, las cuales nos ayudan determinando características físicas y neurológicas del recién nacido para darle una edad gestacional aproximada en semanas. Siempre la edad gestacional va a ser en semanas. Y con esto nosotros vamos a tener una división de que los recién nacidos se dividen en tres principalmente. Recién nacidos pretérmino, de término y postérmino. Aquí están las abreviaciones, ustedes lo pueden ver en su pantalla, cómo se abrevia recién nacido pretérmino, que es un recién nacido con una edad gestacional menor a 37 semanas, de término entre 37 y 41.6 y postérmino, que es mayor a las 42 semanas. Importante que distingan estas siglas, porque así generalmente lo referimos en las notas, ¿no? Y también hay otra clasificación que está igualmente importante, que es que el recién nacido se clasifica por su peso, ¿sí? Entonces tenemos un peso bajo para la edad gestacional, un peso adecuado para la edad gestacional y un peso alto. Vemos que en pediatría no hay como tal números. Muchos nos enseñaron que un peso bajo era menor a 2.500 gramos. Esto sí puede ser cierto en ciertas edades gestacionales, pero generalmente en pediatría siempre hay que percentilarlo. Puede ser con percentilas o con desviaciones estándar. Entonces, menor a la percentila 10 de su peso para la edad gestacional que tenga, se considera un recién nacido con peso bajo. Entre la percentila 10 y la 90, se considera un peso adecuado para la edad gestacional, y mayor a la percentila 90, se considera como un peso alto, ¿sí? Que ahorita vamos a ver
esta otra diapositiva. Esta diapositiva es de la norma oficial mexicana, en la cual nos dice que sí, efectivamente, por ejemplo, un recién nacido de 38 semanas, nos ubicamos aquí, 38 semanas, generalmente debe de pesar entre 2.500 hasta 3.700, 3.800 gramos. Si se encuentra dentro de ese rango, se considera que es un recién nacido, de 38 semanas se consideraría a término, y si está en este rango de peso, se consideraría con un peso adecuado para la edad gestacional. Le digo eso del 2.500 que muchos aprendemos, es solamente en recién nacidos de término, ¿sí? En los pretérmino pasa, o la curva se... los límites más bien son totalmente distintos. Entonces ya un peso alto para edad gestacional en cualquier recién nacido, o sea, de cualquier semana, mayor a 3.800 gramos, se considera ya un niño grande para edad gestacional. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta y conocerlo, porque las patologías propias del recién nacido van a ser muy determinantes por estas clasificaciones. O sea, van a ser diferentes las patologías del niño pretérmino, del niño de término y del niño postérmino, y también las del niño de peso bajo, peso adecuado, peso alto. Y podemos tener distintas combinaciones. Por ejemplo, les dije yo hace rato un niño de término con peso adecuado, pero también puede haber un niño pretérmino con peso adecuado, pero también puede haber un niño pretérmino con peso bajo. ¿Sí? Generalmente, cuando es un niño con peso bajo, depende cómo esté, generalmente lo consideramos como una restricción del crecimiento intrauterino. Y hay que investigar las causas de por qué tuvo esta restricción, porque nos van a guiar en las posibles complicaciones que puede tener. Para empezar, vamos a ver un caso clínico. Es un caso clínico real que llegó al Hospital Juárez de México. Algunos datos están ligeramente tuneados, pero vamos a leerlo, ¿no? Entonces, se trata de un recién nacido de término, que es masculino, que se considera con peso bajo para la edad gestacional. Le calculamos por capurro una edad de 37.1 semanas. Sí, apenas fue de término, ¿no? Acude a su cuarto día de vida extrauterina, eso de 4DBEV, así lo abreviamos como día de vida extrauterina, al servicio de urgencias por presentar ictericia, ¿no? Se ve amarillo. ¿Y esa coloración amarilla en dónde predomina? ¿En qué partes del cuerpo? En cara, tronco, abdomen, extremidades y plantas. O sea, prácticamente todo está amarillo. Además, tiene rechazo a la vía oral y presenta somnolencia, ¿no? Eso quiere decir que la mamá le ha ofrecido sea seno materno o sea biberón y no lo ha aceptado, ¿sí? Tiene un rechazo a la vía oral y aparte se queda dormido todo el tiempo, no despierta. La mamá lo intenta despertar para darle de comer y no despierta, ¿sí? El peso al nacer de este niño es de 240 gramos, perdón. Y su peso actual con el que llega a su cuarto día de vida es de 1810 gramos. Vemos que en la fisiología del recién nacido normal, en la primera semana de vida pierden peso, ¿sí? Se va a perder al día 7, pierden aproximadamente un 10%, ¿sí?, de su peso al nacer. Pero en este caso el niño está en su cuarto día de vida y si sacamos la regla, pues está perdiendo un peso, o sea, un poco mayor al que debería de perder regularmente. Después de esta semana, que el niño distribuye líquidos, empieza ahora sí la ganancia ponderal. En signos vitales, una temperatura de 39.5 grados, una frecuencia cardíaca de 190, respiratoria de 62, tensión arterial de 62 sobre 48, igual, para conocer esto, si es normal o no es normal, pues igual hay que percentilarlo, hay que ver las frecuencias cardíaca, respiratoria, TEA, normales para un niño. La temperatura, si de plano esa no cambia, esa es igual. Y al igual que la saturación. Este niño está saturando al 90%. Entonces llega al servicio, se le toman laboratorios y reporta un valor de bilirrubina total de 41 miligramos por decilitro. Bilirrubina directa, 0.9. Sodio, 153. Calcio, 7.1. Potasio, de 3.8. Cloruro, de 110. Glucosa, 62. Creatinina, 0.7. DHL 890, subimetría hemática con una hemoglobina de 13.1 y un hematocrito de 39.3.
Como antecedentes, es un producto de la gesta 1, una madre de 16 años, grupo sanguíneo O positivo, el materno, y fue un embarazo sin control prenatal, nacido por parto distósico, que requiere uso de forceps, se dio inducción del trabajo de parto debido a falta de progresión del mismo, y la madre presenta una ruptura prematura de membranas de 23 horas. Entonces, aquí las preguntas serían, ¿qué haces en ese momento? ¿Qué diagnóstico sospechas? ¿Qué datos faltan interrogar y explorar? A lo largo de la plática vamos a ver el desarrollo del tema y al final vamos a retomar este caso clínico, pero es importante que tengan los datos. Si pueden, tomarle una foto o un screenshot y empiecen a analizarlo, ¿no? Empiecen a ver qué está alterado, ¿sí? Si es normal o qué otra cosa le podrían preguntar a la madre. Sí, al final le van a poder comentar todo lo que pueden integrar. Y bueno, como tal, los objetivos de la plática es conocer la fisiopatología de la ictericia para poder identificar las posibles causas de la misma. Yo soy un fiel creyente de que si tú conoces la fisiopatología, conoces todo lo que tiene que ver la enfermedad. O sea, todo lo que puede hacer una enfermedad se explica por la fisiopatología. ¿Sí? Entonces, si ustedes dominan la fisiopatología, primero la fisiología normal y la bioquímica, obviamente, pero si no es el caso, conozcan bien la fisiopatología, que obviamente incluye cosas fisiológicas, histológicas, bioquímicas, todas sus materias básicas, van a conocer todo el mecanismo de la enfermedad y poder obviar los tratamientos y ver qué es lo que va a hacer tú con esos pacientes, ¿no? Entonces vamos a reconocer también las características de una ictericia fisiológica y patológica, porque no siempre la ictericia es patológica, no es un signo clínico, ¿no? Que podemos ver a simple vista, que el niño se ve amarillo, pero puede ser fisiológica o puede ser patológica. Vamos a distinguir los criterios de cuándo es una y cuándo es la otra, reconocer los principales factores de riesgo para una ictericia patológica. Esto es muy importante, porque acuérdense que el interrogatorio es el 90% de nuestros diagnósticos. Hacer un buen interrogatorio nos va a predecir qué niños pueden desarrollar una ictericia patológica con solo el interrogatorio, al solo preguntar los factores de riesgo que puede llegar a tener la mamá o el bebé propiamente. Vamos a identificar las causas más probables y el manejo de las mismas y conocer las pautas e indicaciones de tratamiento con fototerapia. ¿Sí? Cuando se da una ictericia que es patológica, se debe de tratar. Entonces el tratamiento es con fototerapia y exsanguíneo transfusión en casos extremos, ¿no? Y también vamos a conocer las principales complicaciones de la ictericia. Bueno, como tal, las guías que nos son las más actualizadas en este tema son las guías NICE, ¿sí? De ictericia neonatal. La guía se publicó en 2010, pero su última revisión es 2016. Entonces la pueden buscar, así como aquí viene la referencia. Ictericia neonatal, guía NICE, le va a venir la 2010, pero ahí viene que es la actualización 2016. Son como tal el padre nuestro de la ictericia, ¿no? La guía de práctica clínica mexicana se actualizó, me parece, en 2019, 2018, ahorita les digo bien el dato, y toma muchas pautas de esta guía NICE. Entonces, igual la guía de práctica mexicana es una buena, buena fuente para que ustedes puedan consultar este tema, si les queda alguna duda. Y como definición que tenemos, que la ictericia es un signo clínico, no necesariamente indica que es una patología. Es un signo clínico que puede corresponder a una gran variedad de enfermedades en el recién nacido. Puede cursar con o sin otros signos acompañantes. Y es la manifestación de algo que se llama hiperbilirrubinemia. Entonces, ¿qué es la ictericia? Una manifestación de la hiperbilirrubinemia. ¿Y qué es la hiperbilirrubinemia? Un aumento de las bilirrubinas en sangre. Generalmente, para que se evidencie clínicamente la ictericia, el valor de bilirrubina total debe estar en recién nacidos mayor a 5. 5 miligramos por decilitro, que es el sistema que usamos aquí en México. No usamos los milimoles por litro, utilizamos los miligramos por decilitro. Entonces, ¿cuál es la epidemiología? Eso es muy importante, chicos, porque prácticamente más de la mitad de los recién nacidos a término, o sea, entre las 37 y 41.6 semanas, van a presentar algún grado de ictericia, ¿sí? Y el 80% de los recién nacidos pretérmino, o sea, menores de 37 semanas, la van a presentar igualmente. Eso quiere decir que es una
un signo clínico, no es una patología, es un signo clínico muy común en los neonatos. ¿Y cuál es nuestra función? Nuestra función como médicos de primer contacto, especialistas o especialistas, es que saberla determinar, o sea, abordarla y reconocer cuando se trata de una ictericia fisiológica y una patológica. Y si es patológica, ¿cuál es su causa y cómo la vamos a tratar? ¿No? Aproximadamente el 10% de los alimentados al seno materno presenta ictericia en el primer mes de vida y el pico de ictericia, esto es muy importante, se da entre el segundo y tercer día de vida. ¿Sí? Generalmente, cuando un bebé nace, nace sin complicaciones, aproximadamente mayor a 2 kilos, o sea, puede ser pretérmino y pesar 2 kilos, o puede ser de término y tener restricción, pero si nace de 2 kilos a 3,500 aproximadamente, el niño se da de alta con su madre a las 24 horas. O sea, solamente nosotros al nacimiento lo vamos a vigilar en el hospital 24 horas. Entonces, ¿qué tal le diga la mamá al segundo o tercer día diciéndote que está amarillo? Llega a urgencias porque no te le ve amarillo. Entonces, tú le vas a decir que es algo normal, que todos los recién nacidos pueden presentar ictericia. Pero, ¿qué es lo que va a pasar? Le tienes que dar datos de alarma para reconocer cuando esa ictericia es patológica. ¿Sí? Generalmente, o afortunadamente, solamente el 2% de los recién nacidos presenta ictericia significativa, con valores de bilirrubina mayor a 20 miligramos por decilitro. Y esto es muy importante. La mayoría de los recién nacidos con bilirrubinas elevadas en suero no tienen una enfermedad subyacente. Y la ictericia se resuelve en las dos primeras semanas de vida. O sea, es lo que le vamos a explicar a la mamá. Los recién nacidos que presentan ictericia pueden no tener ninguna patología y se va a resolver. Tenemos que darle hasta 10 días, ¿sí? Aproximadamente para que se resuelva. Y ahora, ¿por qué es importante este tema, chicos? Porque la bilirrubina, cuando es patológica, generalmente puede acompañar de una enfermedad sistémica. Hay enfermedades sistémicas, lo vieron ayer en el tema de sepsis. La sepsis neonatal, generalmente, casi siempre, prácticamente el 90% de las veces, cursa con ictericia, ¿sí? Se manifiesta con ictericia. Entonces, una cosa, aquí hay que tenerlo muy en cuenta, es el síndrome ictérico, que ¿qué es síndrome? Una serie de signos y síntomas que acompañan a una enfermedad y la ictericia per se. La ictericia es un signo clínico, pero el síndrome ictérico es la ictericia acompañada de otras sintomatologías y generalmente indican enfermedad sistémica. Y ahora, ¿por qué también es importante saber qué hacer con una ictericia? Porque la encefalopatía hiperbilirrubinémica o bilirrubínica, también la pueden encontrar así, es una causa de retraso en el neurodesarrollo muy importante. ¿Sí? Valores muy altos de bilirrubina, ahorita lo vamos a ver en la fisiopatología, se depositan a nivel cerebral y causan retraso en el neurodesarrollo y pueden condicionar de forma aguda incluso la muerte. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta. Y ahora, chicos, una pregunta, la cual yo mismo voy a contestar, pero es para que se vayan haciendo o vamos reforzando los temas. ¿Qué porcentaje de los recién nacidos presenta ictericia? Entonces, tenemos que 60% de los recién nacidos a término va a presentar ictericia y pretérmino un 80% aproximadamente. Entonces, hay que tener en cuenta que es una causa muy común, ¿no? Es más bien es un signo clínico muy común. Ahora, ¿en qué días de vida es más común que se presente esta ictericia? Entre el segundo y tercero. Algunas bibliografías dicen que hasta el quinto día de vida puede presentarse. ¿Sí? Y es más común. Y ahora un poco de la fisiopatología, que es la parte fuerte de esta presentación. La parte interesante. Ustedes ven así series de moléculas químicas y nombres raros. Probablemente es muy sencillo. En lo que hay que tener muy en cuenta es que la bilirrubina es una molécula, ¿sí? Una molécula que se considera hidrofóbica, o sea, no le gusta el agua. Y por lo tanto, todo lo que no le gusta el agua, le gusta el aceite, o la grasa, o es lipofílica, ¿sí? Entonces, la bilirrubina es hidrofóbica y lipofílica. ¿Eso qué quiere decir? Que al ser lipofílica, esta puede cruzar la membrana sin problema, ¿no? La membrana es una bicapa de fosfolípidos, ¿sí? Que tiene colesterol en medio para darle estabilidad. Entonces es pura grasa prácticamente. Entonces la bilirrubina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a atravesar libremente las membranas celulares y se va a depositar en cualquier parte del cuerpo. Todos los medicamentos, igual de eso para su vida, que sean hidrofóbicos,
¿sí? O sea, que sean lipofílicos, que tengan un excipiente de grasa, van a atravesar libremente a todos lados, ¿sí? Al contrario de los hidrofílicos, los cuales generalmente solo se reubican en el líquido extracelular, no atraviesan dentro de las células, ni las membranas, ¿no? Entonces vemos que esta bilirrubina es hidrofóbica generalmente y proviene del catabolismo del grupo hemo. El grupo hemo es un grupo que está asociado al metal hierro, ¿sí? Y está presente principalmente en la hemoglobina, pero también otras hemoproteínas como la hemoglobina, la catalasa, la peroxidasa y los famosos citocromos intervienen en la cadena de transporte de electrones. Entonces, todo nuestro cuerpo tiene presencia de grupo hemo y es vital para la hemoglobina, ¿no? Porque la hemoglobina es una proteína que está en el eritrocito, ¿sí? Que transporta el oxígeno. Su función es transportar el oxígeno. Sin hemoglobina, no podríamos cumplir con la demanda metabólica del cuerpo, ¿sí? No podríamos transportar ese oxígeno que respiramos hacia todas las células del cuerpo y moriríamos. ¿Sí? La principal causa de muerte, infarto, ¿no? EBC. ¿Y cuál es su fisiopatología? Que no le llega suficiente oxígeno ni al corazón ni al cerebro. Entonces, si no tenemos hemoglobina que transporte ese oxígeno, pues tampoco vamos a tener un buen aporte, ¿sí? Y van a empezar a sufrir nuestros tejidos. Entonces, una proteína importantísima y está formada por el grupo hemo. Este grupo hemo se va a degradar, ¿sí? Todo tiene una vida. En este caso, nosotros sabemos que la vida media de los eritrocitos, ¿sí? Son de aproximadamente 120 días. Todos lo conocemos así. Pero en recién nacidos va a cambiar un poco. Sí, va a ser más corta. Entonces, nosotros tenemos esta degradación del grupo hemo, ¿sí? Por dos enzimas. Una hemoxigenasa y una biliverdin reductasa. Las cuales, fíjense, es muy importante, ocupa oxígeno. Entonces, una causa también de bilirrubina es la hipoxia. Un niño que se asfixia al nacer, como para degradar este grupo requiere ese oxígeno, un niño asfixiado, ¿sí? Que no respiró bien al nacer, que requirió maniobras, va a tener o puede tener ictericia, ¿no? Es un factor de riesgo. Y ahora, este grupo M se metaboliza y queda la bilirrubina. Pero hemos dicho que la bilirrubina, la que se va a producir, es la indirecta o no conjugada. Esa es la bilirrubina que se va a producir del metabolismo del grupo M. Pero esta bilirrubina, habíamos dicho, es hidrofóbica, no puede transportarse por la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? Esta bilirrubina se une a la albúmina, que es la principal proteína que transporta todo, fármacos, ácidos grasos, en este caso bilirrubina. Es súper importantísima también la albúmina. Es el transportador, es el vehículo de toda la sangre, para las sustancias que no les gusta el agua, para las sustancias hidrofóbicas, perdón, que no les gusta el agua. Entonces se une a la albúmina y de la albúmina se lleva al hígado. ¿Sí? En el hígado se internaliza, ¿sí? Y esto va a producir que esta bilirrubina se conjugue, ¿sí? Por medio de la, aquí está, de la uridin difosfato glucuronil transferasa, se le va a pegar un uridin difosfato y que es prácticamente un ácido glucurónico, ¿sí? Ese ácido glucurónico se le une y como es un ácido derivado de un carbohidrato, los carbohidratos generalmente son hidrofílicos, o sea, expresan cargas. Entonces, esta bilirrubina que era hidrofóbica va a pasar a ser hidrofílica. ¿Sí? O sea, esta bilirrubina ya, la directa, va a poderse eliminar o va a poderse transportar más bien por el agua. Y esta de aquí es la que nosotros excretamos en la bilis. ¿Sí? Es la que el hígado va a ir eliminando sus canalículos y va a llegar al sistema biliar y va a drenarse al intestino cuando comemos. Y va a ayudar a digerir las grasas. ¿Sí? Posteriormente, esta bilirrubina directa, que ya es conjugada, tener en cuenta que se llama así, se excreta en forma de bilis. Y en el intestino es hidrolizada. ¿Sí? Es hidrolizada, de nuevo, a bilirrubina no conjugada. ¿Sí? Por una enzima que se llama beta-glucuronidasa. Y posteriormente, las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Van a oxidar y a reducir esta bilirrubina para formar urobilinógeno y para formar estercobilina. Este urobilinógeno se va a poder absorber y va a poderse eliminar por la orina. De hecho, si ustedes ven la tira de orina, va a haber urobilinógeno.
Y la estercobilina como tal se va a eliminar por las heces y es la que le va a dar el color y olor. ¿Sí? Es uno de los componentes que le va a dar color a las heces. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Este cuadro de aquí que dice normal y anormal es un cuadro que viene en la cartilla de vacunación, ¿sí? En el cual te dice que generalmente por presencia de la estercobilina, las heces del recién nacido van a ser de color entre amarillo a verde. ¿Qué es anormal? Que empiezan a no tener color. ¿Por qué creen ustedes que pierdan color? ¿Esto qué nos indica? Esto nos indica atresia de vías biliares. Quiere decir que no hay vías biliares para que esa bilirrubina se elimine al intestino y le pueda dar color. ¿Sí? Entonces, esto, la acolia, que es lo que se llama, ausencia de color en las heces, es un dato clínico que nos va a decir que está obstruida la vesícula, o que las vías biliares, más bien, están obstruidas. Generalmente, en el recién nacido se da por una atresia. Aquí tenemos unas bacterias que su función van a ser convertir esa bilirrubina en estercobilina y urobilinógeno. Si no tuviéramos estas bacterias que forman parte de la flora normal, no podríamos convertir esta bilirrubina y, por lo tanto, aumentaría la recirculación y la reabsorción de bilirrubina. Aquí está un esquema para que lo vean como más así más rápidamente. La hemoglobina y otras hemoproteínas se metabolizan, ¿sí? Generan bilirrubina que es indirecta, ¿sí? Entonces, acuérdense, puntos clave, la bilirrubina indirecta viene del metabolismo de la hemoglobina y otras hemoproteínas. Y esta, generalmente, se une a la albúmina. Esta va a viajar al hígado, donde se va a conjugar. Se conjuga con ácido glucurónico. Y este ácido glucurónico le va a dar un carácter hidrosoluble. O sea, esta bilirrubina ya conjugada puede transportarse, ¿sí?, por la sangre. Puede viajar libremente por la sangre, incluso filtrarse por el riñón. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una obstrucción de vías biliares, una obstrucción aquí. ¿Sí? Vamos a tener aumento de la bilirrubina, pero conjugada. Porque esta bilirrubina se va a empezar a acumular, va a empezar a salir del hígado por la sangre, y no solamente vamos a tener acolia, porque no le va a dar nada color a las heces, sino también vamos a tener algo que se llama coluria. O sea, esta bilirrubina se va a filtrar a nivel de riñón, porque es hidrosoluble, y va a causar una coloración anormal en la orina. Afortunadamente, en el recién nacido, la principal causa de hiperbilirrubinemia es indirecta. ¿Sí? O sea, más que nada va a ser por esto. Sí se va a formar más que nada esta, pero es peor que sea indirecta. ¿Por qué? Porque la indirecta es liposoluble y va a poder atravesar todas las barreras, incluyendo la hematoencefálica, y va a poderse depositar en el cerebro, causando daño. ¿Sí? Ahora, la fisiopatología como tal, ¿qué nos va a condicionar ictericia? Cualquier cosa que aumenta la cantidad de bilirrubina que tiene que metabolizar el hígado, nos va a causar ictericia. Por ejemplo, las anemias hemolíticas. Los eritrocitos se mueren por X causa. Eso hace que haya más grupo M, que se va a convertir en bilirrubina indirecta. ¿Sí? Si es mucho, mucho lo que se produce, pues va a haber un aumento significativo de esta bilirrubina. ¿Sí? Las policitemias también, porque al tener muchos eritrocitos, vamos a tener que también se van a morir más rápido. Y va a condicionar igual esto, producción indirecta. Los hematomas. Un niño que nace por parto distósico, que se le genera un hematoma en el brazo, lo más común es el cefalomatoma, ¿sí?, a nivel craneal. Si ese cefalomatoma se reabsorbe, ¿sí?, esa sangre o ese hematoma se va a convertir en grupo M y va a generar más bilirrubina indirecta. Las hemorragias e infecciones también van a afectar este metabolismo y van a condicionar hiperbilirrubinemia indirecta. ¿Sí? Cualquier cosa que altere la actividad de las enzimas, como un déficit genético, hay enfermedades genéticas en las que no está esta enzima, generalmente, que es la de Krell-Nahar. ¿Sí? El niño se pone amarillo luego, porque no hay quien metabolice esta bilirrubina para eliminarla. La hipoxia, infecciones, hipotiroidismo, que compita o bloquee a la albúmina, algunos fármacos pueden causar competición con albúmina, ya los mencionamos hace rato, bueno, estaban en la diapositiva, la oxitocina, los fármacos para anticonvulsivantes, ¿sí?, algunos AINES, pueden competir con esto y hacer que se reduzca el transporte de bilirrubina al hígado para que se elimine. Y otro, que se reduzca la captación y conjugación hepática.
O sea, los prematuros como tal son otra, así que otro mundo. Los prematuros como tal no van a tener tan expresadas sus enzimas. ¿Sí? Esta enzima no la van a tener expresada. Entonces, ¿qué es lo que hacen los prematuros? Producen bilirrubina indirecta, se transporta por albúmina, llega al hígado, pero una vez en el hígado, no hay quien la metabolice. Esta enzima está, no está bien expresada. Entonces, se va a empezar a acumular la bilirrubina indirecta. Ahora, chicos, así para... Espero que no haya sido muy tedioso esa parte. Les pregunto, ¿qué bilirrubina es hidrofóbica y puede atravesar libremente a todos los compartimentos, causando depósito en el sistema nervioso central? Lo que se conoce como encefalopatía bilirrubínica o hiperbilirrubinémica. ¿Qué tipo de bilirrubina es? ¿Sí? Generalmente es la indirecta, que se produce por el metabolismo o por la destrucción del grupo M. El grupo M está en la hemoglobina y en otras hemoproteínas. ¿Sí? Ahora, otra muy importante, la bilirrubina no conjugada, ¿sí?, o indirecta, que es lo mismo, se transporta al hígado por medio de... ¿Quién habíamos dicho que la transporta? La albúmina. ¿Sí? La albúmina es la principal proteína que va a transportar las sustancias liposolubles. ¿Sí? En este caso, la albúmina es la que la transporta. Ahora, chicos, es súper importante ver esto o tener muy claro esto, esta fisiopatología, porque a partir de ello vamos a tener los factores de riesgo. Sí, muy bien, ya ve que están todos contestando correctamente ahí en la transmisión de YouTube. Entonces, ¿qué cosas pueden causar o son factores de riesgo para generar ictericia? ¿Sí? En este caso, una edad gestacional menor de 38 semanas. ¿Por qué? Porque tu hígado va a estar inmaduro, las enzimas no van a estar bien expresadas, no vas a poder eliminar bien la bilirrubina. Un hermano mayor que recibió fototerapia. Eso también es muy importante porque este antecedente dice que hay algo ahí, algo hereditario que está causando que si su hijo mayor se puso amarillo y condicionó fototerapia, este embarazo también puede condicionarlo. Lactancia materna exclusiva no exitosa. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es algo súper controvertido. Que si mi niño se pone amarillo, le doy o no le doy lactancia, ¿sí? Vamos a ver ahorita. Sí, pero también es un factor de riesgo, ¿sí? Todos los niños que tienen lactancia son un factor de riesgo para que se pongan amarillos. Pero ahorita vamos a ver si sí les dejamos de dar o no, ¿sí? Que presente ictericia en las primeras 24 horas. Esto es, junto con la prematurez, el factor de riesgo más importante para nosotros pronosticar que una ictericia es patológica. La ictericia, como lo habíamos dicho anteriormente, se presenta entre los 2 y los 3 o 5 días de vida. Una ictericia que se presenta a las 8, 12, 20 horas, te dice que ya hay un problema desde que el niño estaba dentro de la madre. Hay algo malo, ¿sí? Es generalmente algo patológico. Y ahorita vamos a ver las principales causas de esto, ¿sí? Pérdida de peso excesiva, la deshidratación, que incluye pérdida de peso excesiva, genera que todo se acumule, ¿sí? Que te das cuenta, te deshidratas, ¿y qué es lo que haces? Se pongan a hervir, un arroz con leche, primero está aguadito, pero si lo hierven mucho, se va a espesar. Lo mismo pasa aquí, si tú pierdes agua, todo lo que está dentro de tu sangre se va a empezar a espesar. ¿Sí? Entonces, se espesan los eritrocitos y como no se pueden mover, empiezan a morir. Y también tu sodio en sangre va a aumentar. ¿Sí? También la bilirrubina, por ende, va a aumentar. Porque estamos midiendo la bilirrubina, ¿en qué se mide? Miligramos por decilitro. Si reducimos los decilitros, que es el volumen, pues vamos a tener más concentración, ¿no? Retraso en expulsión de meconio. Eso es muy importante, gente. Un recién nacido debe de expulsar el meconio en las primeras 24 horas de vida. Si no lo expulsa, o hay retardo, puede que ese meconio, ¿qué es? El meconio que es de color es negro oscuro. Porque es, bueno, café oscuro, parduzco, verde, parduzco, o sea, negro. O sea, es color fuerte más bien. Pues. Entonces,
prácticamente está lleno de estercolina. Entonces, si no se retrasa esta expulsión, ¿sí? Esta estercolina puede convertirse otra vez en bilirrubina, reabsorberse por el intestino, ¿sí? Y causar ictericia, ¿sí? Madre con diabetes y con enfermedad hipertensiva del embarazo, o sea, la madre que tiene diabetes gestacional, diabetes antes del embarazo, o la madre que desarrolla alguna enfermedad hipertensiva del embarazo, son factores de riesgo muy importante para desarrollar ictericia, ¿sí? No es el tema decirles por qué, pero es un tema súper interesante, que quizás lo podrían revisar después, por qué la madre con diabetes y la madre con enfermedad hipertensiva hacen, aparte de la ictericia, muchísimas otras complicaciones, hidroelectrolíticas, tienen hipoglucemias, muchas cosas más, policitemia, etc. ¿Sí? La incompatibilidad por grupo, o RH, o sea, que sea una madre O negativo, es un factor de riesgo muy, muy importante para que el niño presente, más que nada si es el segundo o tercero más del primer embarazo, para que presente ictericia. Las infecciones, como les dije, la albúmina, ¿por qué la albúmina? La hipoalbuminemia menor a 3.0 va a condicionar ictericia, ¿por qué? Porque la albúmina es la que lleva la bilirrubina indirecta al hígado para que se metabolice, ¿sí? La asfixia perinatal, ¿por qué? Porque tenemos ahí que algunas enzimas del metabolismo de la bilirrubina usan oxígeno, entonces si el niño está asfixiado, no va a poder metabolizarlo. Deficiencia de glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, esa es una enzima que se encuentra en los eritrocitos, en todas las células, pero en mayor cantidad en los eritrocitos, y ayuda a reducir el estrés oxidativo. Sin esta enzima, el eritrocito empieza a generar radicales libres y empieza a generar hemólisis. ¿Sí? Es una causa, pues no tan despreciable, es de las principales que menciona la guía NICE, causa de ictericia en el recién nacido y en niños pequeños también. Puede ser hasta los 5 o 6 años lo que se denomina favismo, la famosa enfermedad de cuando comen habas o tienen alguna infección de vías urinarias, se detona esto por la aumento de la producción de radicales libres y te puede dar ictericia. ¿Sí? Un parto distósico, por lo que le dije, de que puede causar cefalomatoma, algún hematoma en cuerpo, y ese hematoma se tiene que reabsorber, y esa reabsorción de sangre causa aumento del metabolismo del grupo M y causa más bilirrubina indirecta. Y un embarazo gemelar, ¿por qué? Porque generalmente, cuando es un embarazo gemelar, uno de los dos gemelos gana más sangre. ¿Sí? Uno de los dos gemelos gana más sangre. Uno se queda anémico y el otro policitémico. ¿Qué es policitemia? Un aumento de la cantidad de eritrocitos en sangre. El hematocrito arriba de 65. ¿Sí? Entonces, como tienen mucha sangre, están muy concentrados, se empiezan a morir más sus eritrocitos. Y que tengas muchos eritrocitos que se mueren, te va a causar ictericia. ¿Sí? Este artículo, que se basa igual en... está muy bueno. Está publicado en la revista Lancet. Divide por factores maternos, perinatales y neonatales. Es lo que nosotros tenemos que preguntar. ¿Sí? Como lo vieron igual ayer, algunas enfermedades incluso conatales pueden causar ictericia. La sepsis, ¿sí? La asfixia, todos los perinatales, parto distósico, trauma, asfixia, pinzamiento tardío del cordón. ¿Por qué? Porque vas a dejar pasar muchos eritrocitos, ¿sí? Hacia el recién nacido. Los maternos, la madre con diabetes, con enfermedad hipertensiva, los asiáticos afroamericanos, la historia familiar. Aquí viene lo del hermano que presentó ictericia y requirió fototerapia. Que sea un embarazo primigesto, que sea un embarazo adolescente, ¿sí? Porque generalmente estas dos, primíparas y adolescentes, no tienen una buena técnica de lactancia. No saben por qué es su primer embarazo y aparte porque son pues, adolescentes. No saben los cuidados del recién nacido. Entonces, generalmente llegan deshidratados, llegan... Que ahí les va como un poco con nuestro caso, ¿no? Del inicio. Que tengan incompatibilidad ABO o que tengan uso de fármacos que compitan con la bilirrubina, con la albúmina. La oxitocina compite con la albúmina, la prometacina, bupivacaína, ¿sí? Y algunos otros AINES y anticonvulsivos. Y sobre todo una mala técnica de lactancia materna también. Y otros neonatales, también sexo masculino, prematurez, o peso bajo, hipotiroidismo, policitemia, hipoglicemia y deshidratación. A eso no les comenté, pero ¿se acuerdan la primera diapositiva que les dije? Lo de el antecedente de hermano que recibió fototerapia, lo de recién nacido pretérmino, lo de mala técnica de lactancia y... Ya se me acuerdo. Y lo de ictericia en las primeras 24 horas es lo que marca la GPC,
que son los principales factores de riesgo para una ictericia grave. Entonces, como pregunta de, pues, no sé si de examen de POEM, no sé, pero es una, o sea, viene muy claro en la guía que esos son los principales factores de riesgo. Ya les contesté, perdón. Chicos, entonces, a ver, de nuevo, la hiperbilirruminemia que causa ictericia se divide en dos. Directa, en cuanto a la bioquímica, se divide en dos, directa o conjugada e indirecta. La que predomina en el recién nacido es la no conjugada, ¿sí? Y en cuanto a la etiología, se divide igual en dos, la que es fisiológica y la que es patológica. Prácticamente esta patológica de acá sería el síndrome ictérico y esta fisiológica de acá, todo el recién nacido que se pone amarillito, pero que solamente tiene, está amarillo, no tiene ningún otro síntoma. Esto igual es súper importante, depende del predominio, si es indirecta o directa, va a ser la posible causa. Si tenemos una hiperbilirrubinemia indirecta o no conjugada, generalmente la causa es prehepática. ¿Sí? Cuando tenemos prehepática y hepática también. ¿Sí? Porque el daño hepático, aquí dice, la actividad de la uridin difosfato coronil transferasa se mantiene aún en presencia de daño hepático celular agudo o crónico. Entonces, en las hepatitis, que es raro en un recién nacido, ¿sí? Es más común en niños pequeños, en escolares, preescolares, por consumo, la hepatitis tipo A, ¿qué ictericia vamos a presentar? Sí, generalmente es indirecta. ¿Sí? También puede ser directa. Sí, también es una causa importante. Y sobre todo, la indirecta nos va a decir que la causa es prehepática. Y la directa, más que es una causa poshepática, es una obstrucción de vías biliares. Aquí están todas las posibles causas. Que es muy importante tomar en cuenta, principalmente, que en el recién nacido se va a presentar ictericia fisiológica, incompatibilidad por grupo URH, y principalmente, y si es prevenido de la directa, generalmente nos indica una atresia de vía biliar o una hepatitis, que es muy rara, esas dos, pero es potencialmente mortal. Entonces, a ver, chicos, la hiperbilirrubinemia conjugada o directa nos habla de una alteración, principalmente, ¿de qué tipo? De una alteración poshepática o hepática, ¿no? O sea, de vías biliares o de daño agudo a hígado. Y la hiperbilirrubinemia indirecta, ¿sí? La contraria de esta, nos habla de una causa prehepática, o sea, de hemólisis, prácticamente. Entonces, chicos, vamos a tomar un pequeño descanso de 5 minutos. Ahorita vamos a contestar las preguntas en las que quieren alguien ir al baño, porque está medio pesado, pero es muy padre entender la fisiopatología, porque ya cuando tú veas una prueba de laboratorio y digas, ah, predominio de bilirrubina directa, ¿no? Es un niño de 3 años. Que aparte tiene fiebre, una hepatitis, ¿no? Hepatitis viral tipo A, le dura la ictericia 3-5 días, se resuelve espontáneamente, pues tiene una hepatitis, ¿sí? Porque fue predominio de la directa. O un adulto, ¿no? Un adulto de 40 años, mujer, ¿no? Que tiene dolor agudo en ¿cómo se llama? En hipocondrio derecho, ¿sí? A la exploración tiene morfín positivo, tiene predominio de bilirrubina directa, ¿qué pensarías? Pues algo, una obstrucción de vías biliares, ¿sí? O sea, ya no estás más que la clínica y saber de dónde viene cada uno. Pero si es un niño recién nacido que tiene que es prematuro, que presenta ictericia y es predominio indirecta, pues debes de pensar en hemólisis, ¿no? Generalmente hay otras causas, obviamente, pero también debes de pensar primeramente, si es en las primeras 24 horas, en hemólisis. Entonces vamos a dar, 5 minutos para las preguntas que tengan y ahorita retomamos el tema, igual para que vayan a despejarse un poco. Chicos, si tienen alguna pregunta, alguna duda, los podemos leer desde YouTube para hacerle las preguntas al doctor.
los leemos por cualquier cosa. Doctor, tenemos una pregunta de Carla Mayorga. Dice, yo tengo una duda, ¿por qué los asiáticos y los afrodescendientes tienen mayor predisposición a ictericia patológica? Mira, generalmente es cuestión de muchas cosas en cuanto al eritrocito. Generalmente vemos que algunas de las hemoglobinopatías, incluso la esferocitosis, son más comunes en afroamericanos y asiáticos. Igualmente, el fabismo es más común en europeos, pero hay otros tipos de alteraciones, más que nada eritrocitarias, ¿sí?, que se relacionan más con ese tipo de grasas. Hay muchos genes estudiados, que ahora no los tengo, pero generalmente por alteraciones tanto en el eritrocito como en las enzimas, es más común que estos dos grupos presenten ictericia. Muchas gracias. Bueno, yo una pregunta de Rocío Ángeles, aquí en el YouTube, que me pregunta, ¿cuál sería la primera causa de ictericia neonatal en cada variante? ¿Prehepática, hepática y poshepática? Bueno, generalmente, la prehepática depende del tiempo en el que se instaure. Si tiene las primeras 24 horas, es por una isoinmunización materno-fetal. O sea que los anticuerpos de la madre atacan los eritrocitos del hijo. Puede ser esta por incompatibilidad ABO, o sea, grupo, o por RH. Puedo decir que las mamás con grupo sanguíneo O negativo son las que más comúnmente hacen este tipo de ictericia a los niños cuando es su segundo embarazo, o tercero, o cuarto, ¿sí?, en las primeras 24 horas. O sea, desde que nacen, ya vienen con este daño. Si se instaura después, yo creo que la más común de ictericia prehepática, de instauración después de las 24 horas, podría ser todas las cosas que vimos antes, sepsis, cefalomatoma, hipoxia, ¿sí? Son muchas otras causas que se instauran generalmente a partir de las 36 a 48 horas, y de ahí empiezan a ascender. En cuanto a la hepática, en el recién nacido, vemos que generalmente la hepatitis neonatal idiopática es la más común, es súper rara. No vamos a encontrar prácticamente hepatitis neonatal. Es muy raro encontrar una ictericia por causa hepática. Y poshepática es la atresia congénita de vías biliares, ¿sí? Esta atresia es igual rara, pero es potencialmente mortal. Puede causar daño hepático irreversible. Y es lo que viene en la cartilla, lo que les decía de las evacuaciones cuando son sin color, cuando están blancas o muy pálidas. Te habla de que hay una obstrucción de vías biliares. Entonces debes derivarlo con el cirujano inmediatamente. Hay otra pregunta de que dice, ¿a qué edad y con qué niveles se recomienda que se comience a dar la fisioterapia al paciente con hiperbilirrubinemia de manera preventiva para su desarrollo? No existe como tal la tratamiento. ¿Es que es fisioterapia al paciente con hiperbilirrubinemia de manera preventiva para su desarrollo? Ok, entonces hablas de un paciente que ya tuvo daño por encefalopatía hiperbilirrubinémica. Generalmente, la
la, ¿cómo se llama? La fisioterapia debe iniciar inmediatamente. O sea, cuando el niño ya sale del hospital, tiene que referirse inmediatamente a un centro de rehabilitación para que empiecen con rehabilitación neurológica, que incluye los aspectos básicos de motor fino, motor grueso, más grandecitos el habla, ¿sí? Adaptación social. Pero esos son especializados, son los centros especializados, el Teletón los da sin problema, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo de la encefalopatía. El otro, Gabriel Galindo, me pregunta si el nacimiento por cesárea no es un factor que intervenga en las posibilidades de que el paciente presente ictericia. No se ha visto una asociación entre la cesárea, nacimiento por vía cesárea, y la ictericia. Son más otros factores como tal. Pero que nazcan por cesárea, que presenten ictericia, no hay ningún factor fisiopatológico establecido, ni causal tampoco. Quizás si nació por cesárea y la madre recibió bloqueo general, bueno, anestesia general, y tardaron más de 3 minutos sacar al bebé, ya pasó la anestesia al bebé, el bebé sale ponchado, se asfixia, ahí sí podría ser, ¿no? Porque la asfixia es una causa de ictericia. Pero si sale normal por cesárea, no hay ningún problema en cuanto a ictericia. Bueno, ahorita que me pongo a pensar, sí habría cierto problema, porque generalmente vemos que para que la bilirrubina se excrete al final, se convierta en estercobilina, requiere de bacterias intestinales. Se ha visto que el nacer por cesárea, la flora del intestino del recién nacido tarda más en progresar, ¿sí? Porque no se expone a la flora del canal de parto de la madre. Entonces, un recién nacido por cesárea prácticamente no tiene flora bacteriana. Entonces, si no tiene flora, no va a poder eliminar la bilirrubina en forma de estercobilina o va a tardar más. Entonces, sí podría ser un factor de riesgo. Lo de la escala que preguntó Paola Amaro, ¿cuál es la escala que nos orienta a predecir los valores de bilirrubina? Lo vamos a ver más adelante. Y en un centro de salud, si llega un paciente con ictericia, ¿se debe canalizar a un hospital? Depende. Si tú tienes la posibilidad de tomarle o de hacer una exploración completa, de tomarle bilirrubina, se las puedes tomar ahí. Y dependiendo de su valor que tengas, va a ser tu actuar, ¿sí? Generalmente, como lo vimos, la gran mayoría de las ictericias se van a su casa, ¿sí? Se van a su casa con datos de alarma, abundantes líquidos. Pero si el niño lo ves así como que les puse el caso mío, que está todo fosforescente casi, ¿sí? Ictérico desde la cabeza hasta los pies, pues hay que referirlo inmediatamente a un centro de salud. A un centro de salud, no a un hospital de segundo o tercer nivel que tenga UCIN, ¿no? Que tenga unidad de cuidados intensivos neonatales. Vamos a continuar ya con la plática, chicos. Vamos a irnos un poquito más rápido para que no sea tan tedioso. Y al final, ahorita vamos a hacer otra ronda y al final otra. ¿Qué preguntas? Entonces, chicos, rápidamente, la ictericia fisiológica generalmente es monosintomática, lo que les decía, no tiene otros síntomas acompañantes. Es fugaz, dura de 2 a 7 días, ¿sí? Y generalmente la bilirrubina no sobrepasa el valor de 12.9 miligramos si recibe fórmula o 15 si recibe lactancia materna. Y para que sea fisiológica, debe de ser de predominio indirecto. ¿Sí? Esa es la ictericia fisiológica del recién nacido. Entonces, a ver, acuérdense, todo recién nacido, su principal, la principal ictericia que va a presentar es fisiológica, con predominio de qué bilirrubina, de la indirecta. Y generalmente no hay una causa establecida, ¿no? Entonces, si cumple con esas características de que es monosintomática, o sea, el niño está bien, llora, está reactivo al medio, no está somnoliento, no tiene fiebre, y está amarillo, pues déjalo ser, ¿no? O sea, puede estar amarillo, cualquiera de nosotros podemos estar amarillo en algún momento. Si ya presenta otros síntomas, bueno, nosotros no, los adultos no pueden estar amarillos, porque sí indica patología, pero los bebés sí pueden estar amarillos. Si tú lo ves, dices, bueno, vamos a tomar unas bilirrubinas, se las tomas y sale en 13, ¿sí? Y está recibiendo lactancia, pues dices, no pasa nada, que continúe su lactancia, ¿sí? Los mecanismos por los que los niños presentan hiperbilirrubinemia o ictericia fisiológica es por 6 principales causas. Generalmente los niños, van a verlo, nacen con un hematocrito más elevado. El hematocrito normal de los adultos va del 40 al 50%, ¿no? Depende si es hombre o mujer. Los recién nacidos puede ser normal hasta un 60%.
¿sí? Tienen más eritrocitos. Esto, en conjunto con que la vida media del eritrocito es más corta, habíamos dicho que en el adulto dura 120 días, en los neonatos puede ser de 60 a 90 días, dependiendo si es pretérmino o a término. Entonces, una vida media más corta, se va a morir más rápido el eritrocito. Y el eritrocito que tiene, tiene hemoglobina. Y la hemoglobina que tiene, grupo M. Y el grupo M, ¿en qué se convierte? En bilirrubina indirecta. Y la bilirrubina indirecta se transporta por la albúmina al hígado para conjugarse y eliminarse por la bilis. El aumento de la circulación enterohepática, parte de la bilirrubina que se excreta por la bilis va a reabsorberse. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Todos los fármacos, muchos tienen, tóxicos, etcétera, tienen circulación enterohepática. Esto es que una pequeña fracción de lo que se excreta por la bilis se va a reabsorber y volver a llegar al hígado. Y así, es un ciclo. ¿Sí? La inmadurez hepática, generalmente por inmadurez de la uridine-coronil-transferasa, los niveles de albúmina plasmática disminuidos, generalmente los recién nacidos tienen un valor más disminuido que la del adulto, y una mayor absorción de bilirrubina por el intestino, por la, ya lo había dicho, lo repetí aquí, por el aumento de la circulación enterohepática, ¿no? Entonces, esas son las cinco causas que van a causar ictericia fisiológica no recién nacido, ¿no? Es completamente normal. Por eso es lo que, por estas razones, es porque un recién nacido entre su segundo a tercer o quinto día de vida va a presentar ictericia. Y ahora, hay algo que es muy controvertido, chicos. Esto es muy interesante. Lactancia materna, ¿sí? Icteriza por lactancia, ¿sí? ¿A qué se refiere la lactancia? La lactancia materna es el acto de dar leche a tu bebé, ¿sí? Una cosa hay que tenerlo muy en cuenta. Es ictericia por leche materna y otra causa por lactancia materna. Generalmente la ictericia por lactancia materna se da en los primeros días de vida, ¿sí? Y se da por una mala técnica de lactancia. ¿En quiénes? En adolescentes, ¿sí? En primigestas, en nivel socioeconómico bajo. Sí son factores de riesgo sociodemográficos que pueden influir en la ictericia del recién nacido. Que también la mamá piensa que un recién nacido cada cuánto come. ¿Sí? Un recién nacido come cada 3 horas. Si están en los cuneros, en la hospitalización donde nosotros los tenemos, come estrictamente cada 3 horas. Como relojitos se van prendiendo todos. A las 3 horas empieza a llorar el que le dieron primero y así. Todos se van prendiendo y empezando a llorar. Entonces, un recién nacido debe de hacer aproximadamente de 8, ¿sí?, a 10 comidas al día. Algunos menos, de 6 a 10 es como el rango aceptable con un promedio de 8. 8 comidas al día debe hacer el recién nacido. Entonces, si la mamá solamente le da 2, pues, ¿qué va a pasar? O le da 3 o 5 comidas, como marca la guía de previa clínica para diabetes, ¿no? Divida la dieta en quintos y ya. Entonces, va a ser insuficiente, ¿no? Va a ser insuficiente para el recién nacido. Este ayuno prolongado va a generar que aumente la circulación enterohepática, ¿sí? Y también que la bilis se empiece a acumular. ¿La bilis por qué se libera? Porque hay un estímulo al intestino, ¿sí? Si tú no estimulas a tu intestino para que libere bilis, ¿sí?, pues no se va a liberar, se va a quedar ahí acumulada. Vas a generar colestasis, ¿sí? Entonces el ayuno también influye. Y la suplementación de la lactancia con soluciones hipotónicas como suero glucosado, tés, aguas, ¿sí? Todo, el niño solamente debe de consumir leche, ¿sí? Así está, la leche está diseñada para que solamente se le dé leche, ¿sí? Sí se le puede, ahí depende de la escuela, en nuestra escuela, la doctora de neonato, la doctora Flores, sí recomienda que les demos agua, o sea que pues, déjalo que tome agua. En la guía viene que es un factor de riesgo, ¿no? Pero realmente a los niños que la doctora les deja el agua, no les ha pasado nada, entonces, pero teóricamente no debería de ser, debería ser solamente la lactancia materna. Y si no, agua simple, nada de otro, eso sí, nada de ni refresco, ni jugos, ni té, ni soluciones de la abuela, tampoco, ¿sí? Solamente leche materna. Ahora, chicos, la ictericia, esta fue la ictericia por lactancia. Ahora, la ictericia por leche materna, esta es una condición muy común de ictericia. Esta ictericia se da desde la primera semana y puede incluso durar hasta el tercer mes, ¿sí? Generalmente esta duración es de 3 semanas. Es la que el niño va a los 20 días de vida porque empezó a presentar ictericia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que marcan o lo que recomiendan apalabrado que hagamos?
Señora, no le encontramos causa aparente a su hijo de la ictericia. Quizás por la leche materna, entonces dele de dar leche, ¿no? Suspéndala por 24 horas. Si vemos que recupera, pues le dejamos de dar leche o le damos fórmula. O sea, eso es lo que no se debe de hacer. Generalmente no hay contraindicación de dar lactancia materna, ¿sí? La ictericia por leche materna es algo común, ¿sí? Depende del huésped y de factores propios de la leche también. Obviamente, este es un diagnóstico de descarte, lo que les dije. Ya le estudiamos la ictericia, no tiene enfermedades metabólicas como galactosemia, hipotiroidismo, infecciones de vías urinarias, no tiene deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa o favismo, ¿no? Entonces, es un diagnóstico por descarte, que generalmente, les digo, se presenta a partir del séptimo hasta los 3 meses de vida. Y no es indicativo de que se suspenda la leche materna, a menos que los valores de bilirrubina sean mayores a 15. Cuando son mayores de 15, sí se debe suspender, pero generalmente no llegan a 15. Entonces, que el niño se ponga amarillo, por favor, no lo vayan a hacer, porque en serio, las mamás les dejan de dar leche. Y los beneficios lo van a ver después en sus prácticas. La leche materna, pues son incontables, ¿no? Para el sistema inmunológico, para enfermedades metabólicas. O sea, se ha visto que los pacientes que tienen leche, lactancia materna, exclusiva hasta los 6 meses y complementaria hasta el año, tienen menos riesgo de tener diabetes y en un futuro que los pacientes que no se les dio así. Entonces tienen muchísimos factores, tanto diabetes tipo 1 como tipo 12. Tienen menos probabilidad de tener asma, tienen menos probabilidad de tener enfermedades autoinmunes, o sea, tienen mayor o tienen más avanzado el neurodesarrollo. Entonces la leche materna es la maravilla, ¿sí? Así la vendemos, es la realidad. Sí, no hay que por nada del mundo suspender la lactancia materna a un niño con ictericia, a menos que tengamos documentado que tenga una bilirrubina mayor a 15. Ahora, la ictericia patológica. La ictericia patológica generalmente inicia en las primeras 24 horas de vida. ¿Sí? Bueno, más bien, toda ictericia que se presenta en las primeras 24 horas de vida es patológica. Se acompaña de otros signos y síntomas, o sea, el síndrome ictérico. Generalmente el aumento es de más de 5 miligramos por día o más de 0.5 miligramos hora. ¿Sí? La duración generalmente es mayor a 5 a 7 días, excepto cuando es por leche materna. También se considera patológica cuando la bilirrubina directa es mayor a 2. Vemos, lo habíamos repetido, en el recién nacido, la principal causa de ictericia es la hiperbilirrubinemia indirecta o no conjugada. Si hay predominio de esta, que es la directa, y es mayor a 2 o mayor al 20% de la total, nos habla de que es algo patológico y debemos estudiarlo. Entonces, en esta, si hay elevación, ¿qué estudiamos? Estudiamos una posible causa hepática o causa de vías biliares. Entonces, ¿qué pedimos? Pruebas de función hepática. Pedimos ALT, ¿sí? TGO, y pedimos también GGT, ¿sí? Podemos incluso mandar a hacer un ultrasonido hepático y vías biliares, ¿sí? Hay que correlacionarlo con la clínica. Cuando está presente esto, generalmente tenemos que acolia. Las heces son incoloras. Y como se va a acumular, se va a estar el valor alto, se va a filtrar por riñón, y vamos a tener que coluria, ¿sí? Una orina, una coloración café parduzca, amarillenta. Más, no amarillenta, café. De coluria. Aquí están las principales diferencias, ¿sí? Lo que les decía, la aparición entre la fisiológica es después de las 24 horas, es de intensidad moderada leve, ¿sí? Predominio siempre indirecta, velocidad de incremento menor a 0.5 miligramos decilitro hora, desaparece generalmente a los 7 días, ¿sí? O incluso al 14 si es prematuro. Otros síntomas, es muy raro tener otros síntomas, y no tiene circunstancias asociadas. Y la patológica, todo lo contrario. ¿Sí? Esta intensidad elevada, ¿sí? El predominio puede ser indirecta muy alta o predominio de directa, la elevación más de 0.5, ¿sí? Generalmente acompañada de otros síntomas. Este cuadro está super padre, es una guía española. No puse la referencia, ahí se me fue. Pero te dice, dependiendo de los días que aparezca la ictericia, las posibles causas, las frecuentes y las poco frecuentes. Entonces, primer día, primeras 24 horas, es hemolítica, hasta no mostrar lo contrario. ¿Sí? ¿Por qué?
por isoinmunización, por grupo, ABO o por RH. Y poco frecuentes que sea por infección, ¿sí? Una paciente que desarrolla coronavirus, que tiene una infección de vía vaginal muy importante durante su última semana de embarazo o de vías urinarias, puede generar, o es factor muy importante de riesgo de sepsis neonatal temprana, ¿no? Entonces, una infección intrauterina, desde neumonía en útero, puede causar ictericia en las primeras 24 horas, pero es rara. Lo más común es por isoinmunización. Del segundo al séptimo día, generalmente aparece la fisiológica, que hemos dicho que aparece del segundo al quinto día de vida. Otras causas puede ser por poliglobulia, por hemolítica, infecciosa, ¿sí? Aumento de hemolítica, pero por otras causas, ¿no? Por esferocitosis, por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hijo de madre diabética, hijo de enfermedad hipertensiva del embarazo, ¿sí? Más del 8 día, generalmente igual, lo más común, fisiológica, ¿sí? Pero también puede darse por lactancia materna, una mala técnica de lactancia, ¿no? Es importante en ambos grupos. Hemolítica, infecciosa, ¿sí? Hijo de madre diabética, tóxica, la absorción de hematomas. Si vemos, eso es súper curioso, ¿no? En medicina legal vemos cuánto tarda en separación de hematomas, ¿no? Es aproximadamente, ¿sí? Son de 5 a 7 días, ¿no? El famoso chupetón que te deja, tarda en desaparecer, va a tardar en desaparecer de 5 a 7 días. Entonces, aguas ahí, ¿no? Esa absorción de hematomas generalmente causa ictericia después del octavo día de vida. Y entonces, chicos, muy puntual igualmente, ¿cuáles son las principales causas de ictericia en las primeras 24 horas de vida? De entrada, es algo patológico, ¿no? ¿Y cuál es la principal causa? La número uno, isoinmunización, que los anticuerpos de la madre ataquen a los eritrocitos del recién nacido. Es la más frecuente, sea por incompatibilidad a grupo o a RH. ¿Y cuál es la causa menos frecuente? Infecciones, ¿sí? Infecciones in útero. Ahora, chicos, ahora sí las manifestaciones clínicas. ¿Cómo debemos explorar un recién nacido, ¿sí? que está amarillo? Generalmente, la progresión de la ictericia, cuando se presenta, es cefalocaudal. ¿Esto qué quiere decir? Que primero aparece en cara, escleras, ¿sí? Hay que buscar, sobre todo en escleras, un tip como muy bueno que nos enseñan nuestros adscritos es que el bebé está acostado, ¿no? Lo tienes tú acostado. Le puedes tapar los ojitos y el niño va a empezar a parpadear, va a empezar a abrir los ojos. Es una técnica para poder ver sus escleras, ¿no? Si están amarillas o no, cuando sospeches de ictericia. Y también lo puedes cargar, encargas con un muñeco, así de frente, lo empiezas a sangolotear de arriba abajo de una forma sutil y también va a abrir los ojos, ¿no? Es un reflejo que tienen, lo cargas, empiezas a sacudir así de frente y va a abrir los ojos. Entonces ahí puedes evaluar si las escleras presentan tinte ictérico. Esto es más útil en pacientes morenitos o de raza negra, ¿no? La progresión, como les mencionaba, es cefalocaudal. Primero es en cabeza, después tronco, después en extremidades inferiores. Bueno, extremidades en general, y ya el último, en palmas, ¿sí? Porque la piel de la palma es la más gruesa, es la que va a tardar más en evidenciarse clínicamente el depósito de bilirrubinas, ¿no? Y esto es justamente la escala de Kramer. La escala de Kramer es una escala que ya no se usa, o sea, no se usa en cuanto a que tenga un valor pronóstico, no porque tenga ictericia en la pelvis, va a tener un valor de bilirrubinas de hasta 16, o sea, puede que tenga 8, pues, o sea, no es tan confiable guiarte por ese valor de bilirrubinas, pero sí evaluarlo así, en forma sistemática, de arriba a abajo, ¿sí? Entonces, para eso sirve la escala de Kramer, para ver la progresión en la ictericia, no para predecir los valores, eso ya no se ocupa, ¿sí? Todo niño ictérico que lo veas muy ictérico, hay que tomarle bilirrubinas. Sí, es el gol estándar. Aquí está la que recomienda la GPC, ¿no? Los valores aproximados. Como les decía, realmente ya no se usa, ¿sí? Puedes darte una idea.
¿Por qué ya no se usa? Porque esto fue en pacientes a término. En pretérminos es completamente distinto, ¿no? Entonces no puede homogeneizarse. Pero sí le puedes decir, sí puedes escribirlo en tu nota, ¿no? Un paciente con tinte ictérico en cara, tórax y pelvis, que ocupa escleras, un Kramer 3, ¿no? Lo puedes escribir, está bien, pero no vas a decir, por Kramer 3 inferimos un valor de aproximadamente 12 miligramos de bilirrubina, eso no. ¿Sí? Pero sí lo puedes escribir como qué escala de Kramer tiene. A ver, chicos, este bebé, de entrada, no sabemos si es asiático, ¿no? Parece asiático, por el color, o está ictérico, ¿no? Si está ictérico, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer digitopresión. Eso se me faltó, o sea, aquí claramente marcado. Muy importante, hacer digitopresión. Si tú presionas la piel del bebé gentilmente, el halo que se queda en medio, o se va a ver blanco, si es un niño morenito, no tiene ictericia, pues lo vas a ver amarillo. Si lo ves amarillo, es más o sea, es la exploración es más completa, pues. Tienes que hacer la digitopresión. ¿Sí? Cuando dudes de que no está amarillo. Y el examen físico se hace con un entorno con buena iluminación, generalmente luz natural, o sea, de sol. No es lo mismo que lo pongas al sol, ¿sí? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo explores cerca de una ventana para que veas bien si está amarillo o no. Entonces, este niño, es de cajón, no es de camionero el diagnóstico, está amarillo, ¿sí? O sea, aunque sea asiático, que no parece, ¿sí? La diferencia entre tonalidades, aquí tiene un poquito cianóticas tiene acrocianosis, ¿sí? En las manos, pero está ahí, está itérico, ¿sí? Y hasta piernas. No se le ven las palmas, pero puede ser un Kramer 4, ¿no? Extremidades ictéricas. Entonces, chicos, para recapitular de nuevo, ¿qué hay que hacer con un niño con ictericia? Hay que investigar en qué momento apareció, en qué día de vida apareció, qué factores tiene asociados, tiene o no tiene signos de enfermedad subyacente y qué diagnóstico diferencial puedes hacerle. ¿Sí? De ahí calcula su riesgo. ¿Sí? Si es a término y sin factores de riesgo, es un riesgo bajo. ¿Sí? Si es a término con factores de riesgo, que ya los mencionamos, maternos, perinatales, ¿sí? Neonatales, es un riesgo medio. O cualquier pretérmino de 35 a 38, sin factores. Y cualquier, aquí está mal, eso está mal. Es cualquier menor de 38 con factores de riesgo, es un riesgo alto. Cualquier prematuro con factores de riesgo, se considera como un riesgo alto para presentar ictericia patológica. ¿Sí? Y ahora sí, el diagnóstico. ¿Cómo vamos a diagnosticar esto? Vamos a diagnosticarlo con cuantificación de bilirrubina. ¿Sí? Vamos a usar Kramer, sí, para explorarlo, pero el gol estándar es cuantificación de bilirrubina. Ahora hay dos formas de cuantificarlo: picando al bebé o con un aparatito, que es este, ¿sí? La bilirrubina transcutánea. Es un aparato que generalmente se coloca en la frente o en el esternón del bebé, lo cual te va a predecir un valor de bilirrubinas, sin necesidad de picarlo. ¿Sí? Entre menos pican a un recién nacido, es mejor, debe ir mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice que la guía que hagas? Vas a tomarle bilirrubina transcutánea o bilirrubina sérica a un paciente con ictericia. Lo vas a percentilar. ¿En dónde? En el nomograma de Butani, que ya no se usa. ¿Sí? Ya no se usa el nomograma de Butani, es solamente una escala para predecir riesgo. Ahorita, ¿qué ocupamos? Las guías NICE. ¿Sí? De hecho, bien, en la última guía de práctica clínica vienen todos los cuadros. ¿Sí? Ahorita se los voy a enseñar. Hay que presentar el valor de bilirrubinas con la edad gestacional del recién nacido. Y ahí te van a marcar unas líneas, te van a decir, ¿requiere fototerapia? ¿Requiere examen o transfusión? No requiere nada, ¿no? Requiere irse a su casa. Ahora, importante, todo nivel de bilirrubina en recién nacido debe ser cuantificado de acuerdo con la edad gestacional en horas. ¿Sí? Sí, los días son importantes, pero no es lo mismo que tenga 24 y esté en el primer día de vida, a que tenga, más bien, no es lo mismo que tenga 24 y esté en el segundo día de vida, a que tenga 47 y siga estando en el primer día de vida, ¿no? O sea, sí, cambia mucho las horas, aunque sea el primer día, el segundo día, cambia mucho las horas, hay que presentarlos por horas.
Esto, la verdad, yo no lo tengo en el hospital. Sería una herramienta, pues, muy, muy, muy buena para no generar invasión en los recién nacidos, para no picarlos, ¿no? Generalmente este es un, te da una buena estimación hasta valores de 14.7. Ya mayor a eso, ya no, no te da una buena estimación. Aquí está el nomograma de Butani, solamente lo presentarás para valorar riesgo, riesgo bajo, riesgo intermedio bajo, riesgo alto de presentar una ictericia patológica grave, ¿no? Pero el estándar de oro, ¿cuál es? Tomarle sangre de la mano y cuantificarlo en el laboratorio. Niveles de bilirrubinas totales y directa. No te dan valores de bilirrubina indirecta, pero tú lo sacas. Si tienes total, pues nada más le restas la directa para obtener la indirecta. ¿Sí, sí, sí me llega a entender? ¿Eh? Y esto era lo que les decía, chicos. Estas tablas de aquí vienen en la guía de práctica, guía de práctica clínica mexicana, y también en la guía de ictericia natal de la NAIS, en las cuales te dicen, te marcan aquí por edad gestacional. Si te dicen mayor de 38 semanas, no sé, con 36 horas de vida. Entonces aquí es 24, 36. Tiene unas bilirrubinas de 17. Entonces, si es 17, pues aquí no aparece 17. Hay que convertirlas de miligramos a milimols. Entonces, tiene 17, multiplicas 17 por 17.1, ¿te da cuánto? 19.2. Te da 290. Entonces, a sus 36 horas. Un recién nacido de 38 semanas o más, que tiene una bilirrubina sérica total de 17, tú para convertirla a milimoles por litro, la multiplicas por 17.1 y te da 290. Esto lo ubicas aquí, aproximadamente. ¿Sí? Aquí, más o menos. Entonces, ese niño entra dentro del rango para fototerapia. ¿Sí? A ese niño hay que darle fototerapia. ¿Sí? Si tuviera más y caería acá, o sea, hay que darle exsanguíneo transfusión. Entonces, con estas tablas, hay una para cada edad gestacional, hay para 37, para 36, 35, son diferentes los valores. Entonces, hay que ocupar la que corresponde a su edad gestacional y cuantificar esto por horas. La subdivisión viene en cada 6 horas. 6, 18, 20, no. 6, 12, 18, 24. También te dice, o sea, realmente, o sea, se ve medio complicado, pero es muy sencillo. O sea, tú ves a un niño amarillo, le tomas bilirrubinas en sangre, las conviertes de miligramos por decilitro a milimoles por litro, las percentilas en su edad y ves qué le toca. Si le toca foto, le toca exsanguíneo, o no le toca nada, y lo mantienes en vigilancia. Esto es lo mismo, pero más complicado, para mí es más complicado, ¿no? ¿Y qué estudios vas a tener complementarios? En esos pacientes, puedes tomarle también que una VH y reticulocitos para ver si hay anemia por hemólisis, ¿no? Grupo IRH para ver si es distinto de la mamá. ¿Sí? Grupo IRH del binomio. Eso quiere decir que ¿qué? Tomarle grupo sanguíneo IRH a la mamá y al bebé para ver si son incompatibles. Prueba de Coombs, que es una prueba inmunológica. Hay directa e indirecta y prácticamente te detectan que hay hemólisis activa, ¿no? Frotis de sangre periférica, para ver si no hay alguna anormalidad en los eritrocitos, más que nada en pacientes afroamericanos, ¿sí? Por las famosas hemoglobinopatías. Pruebas de función hepática, esto solamente si tienes predominio de la bilirrubina directa, electrolitos séricos y química sanguínea, glucosa cetosolfato de cirugenasa en sangre, que es un estudio ya más, más enfocado, y cultivos, porque también vemos que la sepsis es una causa común de ictericia. Aquí les muestro lo que pasa cuando hay deficiencia de esta enzima, que es, les digo, es algo común, más que nada en Europa, en México no tanto, pero también puede ser sospechoso. La cosa es que esta deficiencia causa hemólisis, ¿no? Sí, por el aumento de radicales libres. Y entonces la guía te marca que ¿qué? Que cualquier recién nacido que no presente ictericia, pero con antecedente de los que marcaba la guía, de hecho, creo que es pregunta de su examen. No sé si ya se las suple.
que tenga un hermano mayor que recibió fototerapia, que tenga una edad gestacional menor de 36 semanas, o sea, que el niño sea prematuro y que tenga ictericia en las primeras 24 horas de vida, hay que tomarle grupo IRH, cums directo y bilirrubinas, ¿no? Así lo marca la guía de preclínica. El cums directo se lo tomamos al recién nacido, el indirecto a la madre, ¿sí? ¿Por qué? Porque el recién nacido, ¿qué va a tener? Va a tener, si es diferente grupo que el de la madre, va a tener anticuerpos de la madre pegados a los eritrocitos del recién nacido. Entonces, ocupamos sangre del recién nacido, la ponemos en un medio, le ponemos anticuerpos antihumanos o reactivo de Coombs, los cuales se van a pegar a la fracción FC de los anticuerpos maternos y van a aglutinar. Cuando aglutinan, es positiva. Quiere decir que hay una reacción inmunológica materna hacia el producto. Y esto puede ser tanto por incompatibilidad ABO como por RH. La más grave es por RH, cuando la madre es O negativo y el bebé es positivo, y es su segundo embarazo. Pero la más común de todas es por ABO. ¿Sí? O sea, la más grave es por RH, la más común por ABO. Y aquí se especifica muy bien. Más que nada, una madre, aquí en México, la mayoría de las personas son O positivos. Entonces, O positivos, ¿qué quiere decir? Que no tienen ningún antígeno en la superficie del eritrocito. Pero sí tienen anticuerpos. Anticuerpos anti-A y anti-B. ¿Sí? Pueden generarlos. Por lo mismo que no tiene antígeno. Si tuviera algún antígeno de estos, pues atacarían al eritrocito. Entonces, todas las mamás que son O, sin RH, o sea, puro O, bueno, obviamente deben tener RH, pero las que son O, tanto positivo como negativo, tienen anticuerpos anti-A y anti-B. Si el recién nacido es A, B, ¿sí? O AB, la sangre de la madre va a tener sus anticuerpos y la va a atacar, ¿sí? Esta va a atacar a este y a este. ¿Sí? Si el recién nacido es O, no hay incompatibilidad de grupo. Porque cuando el recién nacido es O, tú estás seguro de que no hay incompatibilidad. ¿Por qué? Porque el O no expresa anticuerpos. Entonces, aunque la mamá sea B o A y el recién nacido es O, no va a haber ataque. Porque si la mamá es A, tiene anticuerpos anti-B. Pero si el niño es O, no tiene ningún anticuerpo. ¿Sí me deben entender, chicos? Eso es súper común que muchos se confundan cuando digan, ah, la mamá es un niño con ictericia. La mamá es A y el niño es O. Ah, pues es incompatibilidad por grupo. Eso no puede ser, ¿no? Porque el grupo O del bebé no tiene antígenos en superficie. Está pelón, por eso es O, de cero antígenos. ¿Sí? En cambio, sí, si la mamá es O y el niño cualquiera de estos, sí puede existir una ictericia por incompatibilidad de grupo. Esto de acá es solamente lo que hay que hacer cuando hay ictericia, aumento de la ictericia por hiperbilirrubinemia directa. ¿Sí? Tomas pruebas de función hepática, haces una ecografía hepática, lo mandas a tercer nivel, donde haya cirujano pediatra, para que le dé su abordaje, ¿no? Ese es nuestro objetivo como médicos de primer contacto, chicos. Yo ahorita les puedo decir, soy residente de pediatría, pero prácticamente yo soy médico general. Entonces, creo que tenemos que hacer, si llega un niño amarillo, le tomamos bilirrubinas, sale la directa en 3, es más de 2, ¿no? Yo había dicho que el corte es 2. Entonces, eso no es normal. Hay algo alterado ahí. ¿Qué le puedes mandar también? Pruebas de función hepática, ¿sí? Le puedes mandar a que le hagan una ecografía hepática y lo mandas a segundo o tercer nivel, ¿sí? Ahora, chicos, ¿qué estudios complementarios solicitarías en un recién nacido que presenta ictericia a las 30 horas, pero tiene antecedente de hermano que recibió fototerapia y es hijo de madre O positivo? ¿Sí? ¿Cuál va a ser su actuar en este caso? Es así, a ver si me la pueden ir contestando los de YouTube o los de, ¿cómo se llama? Los de Zoom. Daniela Pérez
menciona que hay que tomar grupo IRH, COMS directo, ¿y qué otra cosa? Y bilirrubinas, claro, ¿no? Entonces, siempre las madres que son O, en este caso es O positivo, se descarta la incompatibilidad por RH. Pero si el hijo es A, B o AB, puede haber isoinmunización, ¿sí? Por grupo, materno fetal por grupo. Entonces, hay que solicitar bilirrubinas, CUMS y grupo, grupo IRH de recién nacido. También yo le solicitaría una biometría hemática y una DHL, ¿no? La DHL es una enzima que se llama lactato deshidrogenasa, que se encuentra específicamente, bueno, perdón, no específicamente, pero sí en grandes cantidades en el eritrocito, ¿sí? Porque el eritrocito no tiene organelos, hace glucólisis anaerobia. ¿Y qué es la glucólisis anaerobia? Que la glucosa la conviertes en lactato. ¿Y cómo conviertes el piruvato, que es el producto final de la glucólisis, en lactato, con la lactato deshidrogenasa? Es una lactato deshidrogenasa alta, ¿sí? Generalmente te indica que hay destrucción de los eritrocitos. Puede salir eso más rápido que el CUMS incluso. Entonces sería bueno también mandarla, ¿no? Para abordar bien a tu paciente. Chicos, otro break time. Ya estamos en la recta final. Espero no se estén desesperando muchísimo. Pueden 5 minutos para que vayan al baño, para que se estresen, y vemos una serie de preguntas, ¿no? Unas 4 preguntas, y continuamos ya con la recta final, que es el tratamiento, ¿no? Y ya las complicaciones, y ya. Son expertos en ictericia neonatal. Por tantito. Ya tenemos 2 preguntas. María Acevedo pregunta: un recién nacido con incompatibilidad RH, pero con madre inmunizada, o sea que recibió la vacuna de Ro, ¿presentará ictericia? Generalmente no, ¿sí? Esta vacuna lo que hace es que va a inhibir la producción de anticuerpos, especialmente IgG, que son los que atraviesan la barrera hematoplacentaria, para o contra los anticuerpos de este recién nacido. Entonces, generalmente, si la madre, después de su primer embarazo, se vacunó, ¿sí?, con esta bacteria antirroba, generalmente no va a presentar, tiene un pequeño riesgo, pero prácticamente su embarazo siguiente va a ser seguro. No va a presentar su inmunización por RH, ¿sí? Por eso en todas las madres es un foco rojo, ¿no? Que sean O negativo, hay que tenerlas, en general cualquier madre con RH negativo, A, O, ¿sí? Hay que seguir su embarazo y darles la vacuna posterior al parto, ¿sí? O incluso, también importante, no necesariamente que nazca el bebé, tienen una amenaza de parto pretérmino o tienen una amenaza de aborto, hay que aplicar la vacuna, ¿sí? Porque esto indica que puede haber mezcla de sangre fetal con materna, es que la madre reconozca la sangre fetal como extraña y desde las 10 semanas empieza a comenzar a producir anticuerpos contra su primer hijo incluso. Entonces no es de ley que los primeros hijos de madre
RH negativo, no vayan a presentar insuminización. Sí pueden presentarla. Sí, si hay una amenaza de parto pretérmino o hay un antecedente de parto prematuro. De aborto, amenaza de aborto, perdón. Paola Natalia pregunta, ¿a los recién nacidos no se les toma de rutina el grupo IRH? No. Generalmente cuando es un recién nacido depende del hospital, ¿no? En el hospital no se les toma de rutina. En el hospital los pacientes que pasan alojamiento conjunto, que están sanos, no se les toma grupo IRH. Se van directo con la madre. Eso es más que nada por los recursos. Teóricamente deberíamos de tomarle a todo recién nacido grupo IRH, pero no se hace, ¿eh? Y esto es un tercer nivel con bastante presupuesto, el Hospital Juárez de México. No tenemos muchas cosas, tenemos mucho presupuesto, pero no lo hacen, ¿sí? Solamente a los que tienen indicación o tú lo solicitas, se les toma. Generalmente la ictericia por lactancia materna, pregunta a Italia Bautista, se da de forma indirecta, ¿sí? Acuérdate, por el mecanismo que causa. No le expliqué tan bien el mecanismo, pero es un aumento de la circulación intrahepática, ¿sí? Va a ser más que nada bilirrubina, hiperbilirrubinemia indirecta. Sí, acuérdate, la directa tiene sus causas muy específicas. Cuando encuentres una directa, va a ser por causa o hepática, ¿sí? Una hepatitis, o por causa de obstrucción de vías biliares, cualquiera de esas dos. Si no están ninguna de esas dos presentes, va a ser siempre indirecta. Elizabeth Morán pregunta, ¿qué tan recomendables son los baños de sol en el recién nacido con ictericia fisiológica? Ahorita vamos a ver eso. No están recomendados, ¿sí? O sea, sí lo recomienda el experto, en el hospital lo recomiendan, pero ahorita vamos a ver por qué no se recomiendan. La guía de preclínica y la NAI son claros. No hay evidencia que te diga que los baños de sol ayuden al recién nacido con ictericia, ¿sí? No hay evidencia de que sea beneficioso. Y al contrario, puede ser perjudicial. Entonces, no baños de sol. Depende, ¿no? O sea, algunos profesores van a decir que sí, pero las guías dicen que no. Que no hay evidencia. Y ahorita les voy a decir por qué. Por el patrón de luz. El espectro de luz es mucho más amplio en la luz ultravioleta del sol. Entonces, eso puede causar... sí va a ayudar a bajar la bilirrubina, pero puede causar... mutaciones en el DNA. Acuérdense que es un factor físico que causa mutaciones en el DNA, especialmente dímeros de tiamina, ¿sí? Hace que el DNA, los nucleótidos se fusionen, y eso cuando la RNA pol lo lee, puede causar mutaciones, o la DNA polimerasa lo lee, puede causar mala lectura y causar mutaciones que pueden predisponer en cáncer, ¿no? Entonces no es recomendable. Bueno, Marisol Chan Mejía pregunta, ¿a partir de qué valor de bilirrubina podemos pensar? Eso ahorita lo vamos a ver. Ya es la última, ya es la recta final. Lo vamos a ver muy concreto ahora sí. Pero lo vamos a ver ahorita. Y Juan Carlos, cuando su hermano mayor tenía ictericia, el doctor solo recomendó dar baños de sol. ¿Cuál sería la causa de esta ictericia? Digo, generalmente cuando es una ictericia fisiológica, que no causa síntomas y no requiere hospitalización, es una ictericia idiopática, no se conoce la causa. Puede ser la lactancia, puede ser inmadurez hepática del niño, o sea, puede ser muchas cosas. Los baños de sol, le digo, antes estaban recomendados, ahorita ya no. Antes, de hecho, todavía la vieja escuela lo recomienda. A mí, yo digo, si lo sacan así como, o sea, no es ponerlo al sol, sino lo sacan a pasear, y hay sol y todo, pues le va a ayudar. O sea, hay que exponerlos al sol, ¿no? Es algo natural. Pero no darle baños como tal de sol. O sea, no ponerlo así que al sol desnudo y 20 minutos, no. Sí, que se exponga al sol de forma natural. Daniela Sánchez pregunta, ¿en el caso de sepsis, la ictericia se da por bilirrubina directa o indirecta? Les digo, sepsis, hemólisis... hipoxia, fármacos, todo causa hiperbilirrubinemia indirecta.
Acuérdense, repito, la directa solamente se va a elevar en caso de enfermedad hepática aguda, una hepatitis farmacológica o viral, o una atresia o una obstrucción de vías biliares. ¿Sí? Vamos a continuar, chicos. Ahorita seguimos con las preguntas. Ya es la recta final, el tratamiento. ¿Sí? ¿Qué le vamos a dar el tratamiento? Estos recién nacidos. ¿Hay medidas generales? Sí. Vamos a dar medidas generales, que es aumento, una buena técnica de lactancia, aumento de líquidos, pero como tal, una ictericia patológica, el tratamiento es con fototerapia y extendido transfusión. ¿Qué es la fototerapia? Pues la fototerapia es someter al recién nacido con ictericia patológica, ya comprobada que es patológica, a el efecto de la luz. Hay tres tipos de fototerapia. Una que es de fibra óptica, que es la que se maneja. ¿Sí? Esta fototerapia de fibra óptica es con un aparato en el cual es como, pues sí, como una bolsa de suero vacía en la cual brilla, ¿no? Es la menos efectiva, pero puede usarse en el caso de que no haya otra. O también se usa cuando usamos fototerapia múltiple. Múltiple es que nosotros le ponemos en la espalda esta, que vemos aquí, y aparte lo sometemos en la lámpara. ¿Sí? Es la múltiple. Es la más efectiva para bajar rápidamente los valores de bilirrubina. La convencional es la luz, ahorita te voy a mostrar imágenes, ¿sí? Es un grupo único de luces fluorescentes. Los valores son de 8 a 12 watts por centímetro cuadrado, por nanómetro, son menos intensas que la fototerapia intensiva. Esta fototerapia convencional generalmente es de color blanco, ¿sí? La intensiva, que tiene un espectro de onda mucho más alto, ¿sí?, es de color azul, generalmente es de color azul. El máximo nivel de respuesta después de una fototerapia es a las 4 a las 6 horas. Sabemos, así va el caminito, un niño que es ictérico, lo exploramos, ¿sí? Vemos que sí está amarillo. Decimos, le vamos a tomar bilirrubinas, se las tomamos. Salen altas. Lo percentilamos en las guías NICE de acuerdo a su edad gestacional y valor convertido de bilirrubinas de miligramos a milimoles. Ya lo percentilamos, le toca fototerapia. Pero el nivel está en medio, o sea, no está cerca de la línea de extendido transfusión. Entonces le podemos dar fototerapia convencional o la que tengamos. Sí, la que tengamos es buena. Se recomienda no suspender la lactancia materna ni la vía oral cuando se dé fototerapia, a menos que tu valor, al percentilarlo, esté muy cerca del valor de extendido transfusión. Cuando está muy cerca de este valor, es recomendable suspender la vía oral y darle fototerapia intensiva o múltiple, que es fototerapia que no para, o sea, la fototerapia debe ser continua, sin interrupciones, ¿sí? Solamente cuando es intensiva. ¿Sí? Cuando es convencional y de fibra óptica, podemos suspender hasta 30 minutos para dar leche materna y después reanudarla. ¿Sí? Generalmente la fototerapia genera luz y la luz es energía, y la energía se transforma en forma de calor. Entonces, los recién nacidos pueden tener aumento de la temperatura y deshidratación. Aumenta su sudoración, aumenta las pérdidas insensibles y pueden deshidratarse. Entonces, hay que mantener unos buenos balances hídricos y darles abundantes líquidos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la fototerapia? La fototerapia va a actuar sobre la bilirrubina. ¿Sí? Esta imagen la vamos a saltar para que sea más rápido. Esta es súper padre, porque vemos aquí la luz va a dar sobre la bilirrubina que está depositada en los tejidos. ¿Sí? Esta bilirrubina, al contacto con la luz, se va a disociar en isómeros, tanto estructurales como configuracionales. Eso no lo tendría por qué saber, solamente que cuando la bilirrubina le da luz, cambia su conformación y cambia para eliminarse por la bilis y por la orina. ¿Sí? Bilis y orina. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que vigilar en un recién nacido que está en fototerapia? Que orine y que tenga evacuaciones. Si no tiene evacuaciones y no orina, esa bilirrubina se va a volver a reabsorber y no va a servir de nada. Entonces debe estar bien hidratado y generalmente no se suspende la vía oral. ¿Sí? De recién nacido con fototerapia, a menos que de plano tengas que darle mucha fototerapia y sea continua. ¿Sí? Ahorita vamos a ver. La longitud de onda, chicos, esto es lo que les decía. Una fototerapia efectiva para el recién nacido va de 460 a 490 nanómetros de longitud de onda. Aquí está el espectro de luz. Una luz ultravioleta, que es la que está acá abajo, no le va a servir.
es un espectro muy corto de onda. Lo ideal es que sea la luz de qué color, azul, y aún mejor, azul cielo, ¿sí? Azul clarito. Es la mejor luz que vamos a tener para el cianido. ¿Qué pasa con los baños de sol? Los baños de sol, ¿qué son? Luz ultravioleta. Rayos infrarrojos y ultravioletas. No van a ser efectivos, ¿sí? La luz solar se combina, o sea, va como a los extremos. Se combina tanto de luz ultravioleta y luz infrarroja. Entonces va a causar daño y no le va a servir, ¿sí? Porque la luz del sol, pues, no es azul, ¿no? Es roja y es ultravioleta. Los rayos UV, famosos, del sol. Entonces no nos va a servir de nada. O sí va a servir más bien, pero va a causar daño, ¿sí? Este espectro de onda puede causar daño. Lo que decía de las células, que puede causar mutaciones en el DNA. Entonces, por eso no se recomienda dar baños de sol. Aquí está una imagen de una fototerapia. ¿Esta fototerapia qué tipo de fototerapia es? Es una fototerapia múltiple, porque combinas la intensiva, que es la luz azul, ¿sí? Con la fibra óptica que está acá abajo. Aquí se ve, ven. Esto de acá abajo, esta tabla que tiene acá abajo, es la de fibra óptica. Entonces, tiene fototerapia múltiple, porque combinas dos tipos de fototerapia. Y es intensiva esta porque es azul, ¿sí? Es un espectro de onda que es potente, le va a servir, ¿sí? Va a bajarle rápido los niveles de bilirrubina. Ahora, algo muy importante. La lámpara debe estar aproximadamente 20 a 30 centímetros de distancia del neonato. Si está muy alta, no le sirve. Si está muy baja, puede causar quemaduras, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Generalmente están diseñadas para que sea óptima. Pero, por ejemplo, en el hospital no hay de estas. Sí, sí hay de fibra óptica, pero hay otras que son estas. ¿Sí? Estas que están como a un metro, ¿no? Entonces, esta fototerapia sí le va a ayudar. Es mejor eso que nada, ¿sí? Pero no es la óptima, ¿no? No es la... O sea, aquí le pondríamos igual una óptica, un colchoncito acá abajo para aumentar su eficacia, pero realmente esta no es la óptima, ¿sí? Esta es la fototerapia convencional. No se ve azul, se ve como entre violeta, ¿no? El espectro de onda es más pequeño. Esta, que es también una fototerapia convencional, pues es luz blanca, no sirve. La distancia es buena, ¿no? Es aproximadamente 30-35 centímetros, ahí abajo, ojo de buen cubierto. Esta sí nos va a servir por la distancia, pero la longitud de onda deja que desear, pero de eso a nada, mejor eso. Generalmente hay que ver bien, porque los aparatos pueden primero tener luz blanca, y si le aprietas otro botón, da luz azul. Entonces, acuérdense, siempre la efectiva es la luz azul, y especialmente la luz, la azul turquesa, ¿no? Esta azul. Azul clarito. Esto era lo que les decía de los baños de sol, chicos. Aquí el niño, el recién nacido, se ve muy plácidamente tomando su baño de sol, pero no están indicados. Es una evidencia de la GPC. No hay estudios suficientes para que evalúen la luz solar en el tratamiento de la hiperbilirrubinemia del recién nacido con ictericia. No hay evidencia. ¿Sí? Y esta viene de la NICE. Ahora, ¿cómo se indica la fototerapia? Generalmente la fototerapia se indica convencional o intensiva. Esta puede ser continua o pausada, pausa de 70 minutos. Y generalmente se indica con protección ocular y cambios frecuentes de posición. Generalmente hay que evitar la posición en prono por la muerte súbita del lactante. Aquí en el hospital sí los ponen en prono, pero porque las enfermeras están todo el tiempo 24/7 con ellos, viéndolos, ¿no? Pero generalmente no se recomienda, ¿no? Si lo vas a dejar ahí un rato, no se recomienda que lo pongas en prono, ¿sí? Manténlo en decúbito supino. La múltiple es cuando hay casos de ictericia que están muy cerca del umbral de examinación de transfusión, ¿sí? Entonces aquí se indica intensiva, que es la luz azul, con óptica, que es la múltiple. Y esta es continua, esta no debe parar por ningún momento, por ningún motivo. Hay que darle nutrición enteral al bebé o NPT, pero no hay que suspender esa fototerapia, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos adversos de la fototerapia? Generalmente, deshidratación, porque les digo que causa calor, alteraciones electrolíticas, síndrome del bebé bronceado, ¿sí? Puede dar quemaduras leves en piel, rash eritematoso, ¿sí? Erupciones purpúricas,
realmente son poco frecuentes, yo los he visto poco frecuentes, pero hay que conocerlos, ¿no? Hay que saber que si un niño sale rash, está en fototerapia, es por eso, y hay que tener en cuenta que ese niño puede subir su temperatura, ¿sí? Es algo esperado, no es normal, pero es esperado. Los prematuros, como les dije, es otro mundo. Aquí se percentila por la misma guía. Hay guías 34, 36, 30. O sea, la misma imagen de la NICE viene para hasta las 26 semanas, 24 me parece, ¿no? Pero aquí, para que se den una idea, un recién nacido de menos de 24 semanas, con una bilirrubina de 5, ya le toca fototerapia. Y de mayor a 11, ya le toca examen, ¿no? ¿Cómo es el seguimiento, chicos? Nosotros vamos a agarrar, vamos a poner al bebé en fototerapia y le vamos a tomar bilirrubinas antes de iniciar la fototerapia. O sea, nosotros podemos, por clínica, decir, ese bebé se ve muy amarillo, pónganlo en foto. O sea, no hay que esperarnos a que salgan las bilirrubinas en sangre. Lo podemos tomar directamente. O sea, más bien lo podemos poner directamente en foto. Antes de prender el aparato, tomamos bilis y lo dejamos prendida. Y en lo que sale, pues ventilamos. Si no le toca, pues apagamos el aparato, no le pasa nada. Pero siempre hay que tomar bilirrubinas antes de iniciar la fototerapia. Y deben ser evaluadas aproximadamente cada 6 a 12 horas. Aquí marca la guía que 4, pero 4 es exagerado, ¿no? Claramente es cada 6 a 12 horas. Y cuando las cifras ya están normales, se toma cada 18 o 24 horas, ¿no? Esto del seguimiento, ya se los comenté. Ahora, chicos, este es igual otro caso clínico para ustedes. ¿Qué tipo de fototerapia le indicarías a un recién nacido de peso adecuado con 36 horas de vida que presenta una ictericia en cara, tronco y extremidades con un valor de bilirrubina total de 11.7? ¿Sí? Tiene 36 horas de vida y tiene... ¿cuántas semanas tiene? 36 semanas. Y tiene 11.7. ¿Qué tipo de fototerapia le indica? Aquí les dejo este para que lo presentilen. Entonces recordamos, tiene 11.7. Entonces multiplicamos 11.7 por 17.1, que es una constante, para convertir miligramos a micromoles por litro. Entonces ubicamos aquí las horas. Aquí son 24 horas, ¿sí? 30, 36. Y el resultado de 17 por 11.7. De 7.1. Nos da 200, ¿no? Entonces, ¿dónde cae? Tiene 36 horas de vida. Recién ha sido el peso adecuado de 36 semanas. Tiene 11.7 bilirrubinas. Al convertirlo, nos da 200, ¿no? Justo, excelente, Laura Santander. Nos da 200. Entonces, lo ubicamos. Aquí ubicamos el 200. Y toca aquí. Entonces, está... ¿a punto de caer en qué? De caer en exaninotransfusión. Entonces, ¿qué tipo de fototerapia le indicarían a este paciente? Tenemos tres fototerapias. ¿Le pondremos fibra óptica? Bueno, de entrada la respuesta es la que haya, ¿no? Le ponemos la que haya. Pero si tenemos de las tres, ¿qué le vamos a poner? Le vamos a poner la múltiple, porque está muy cercano al valor de exsanguíneo. La guía marca que un valor de más o menos de 50, o sea, incluso en el 150, le tocaría ya fototerapia múltiple.
¿Sí? Exacto. Muy bien, Jessica. O sea, múltiple. Le pondremos fibra óptica más intensiva, que es luz azul. Perfecto. Con esto, ¿en cuánto tiempo tomamos controles? ¿Cuánto tiempo le hacemos el control de bilirrubinas? Ese es un paciente grave, ténganlo en cuenta. Es un paciente pretérmino, no sabemos qué factores de riesgo tenga, pero es un paciente que está a punto de tener, de requerir exenotransfusión. ¿Sí? Estos valores ya pueden incluso empezar a generar daño neurológico. Entonces, la medición debe ser a las 4 horas. ¿Sí? Lo mínimo que marca la guía. ¿Sí? Si a las 4 horas sigue igual o sube poquito, pero todavía no llega al valor, si se mantiene igual, dejamos otras 4 horas. Si se llega a mantener igual en este valor, ¿sí?, por 24 horas, no nos esperamos a que caiga en exsanguíneo. Le hacemos la exsanguíneo. ¿Sí? Le vamos a dar chance le vamos a dar un chance de 24 horas para que este bebé, ¿sí?, baje sus niveles. Si permanece igual o baja poquito, insignificativo, ¿sí?, le vamos a indicar exsanguíneo. ¿Sí? Porque queremos evitar que este bebé genere daño neurológico. Y esto prácticamente está disponible para todos los centros. Cualquier segundo nivel tiene bilirrubinas. Entonces, esto lo pueden hacer muy fácil, chicos. Ustedes, cuando sean internos, los que son médicos de base, si llegan, están encargados del servicio de urgencias, del triage, o de su consultorio y tienen un laboratorio cercano, ¿sabes qué? Un niño está amarillo, le mando bilis, sale en tal valor, lo percentilo, lo mandas en traslado, si en ambulancia, lo mandas referido a un segundo o tercer nivel para que le den fototerapia. Sí, generalmente, todos los segundos niveles tienen su fototerapia. Entonces, ustedes, te digo, como internos, generalmente los internos que están en la provincia, se van a encargar ustedes del servicio, ¿eh? Ustedes van a ser los pediatras de turno. Entonces, si llega un bebé amarillo, pues, ¿qué van a hacer? ¿No? Depende qué día llegue, ¿sí? Depende qué síntomas tenga, depende cómo esté el bebé, le toman sus niveles, los percentila, inician foto, le toman controles cada cuánto, cada 4, cada 6, cada 12 horas, incluso si el bebé está en un valor apenitas aquí, que le tocó apenas fototerapia, pues se los toman cada 12, ¿no? Pero tienen que valorar, tienen que, o sea, que tomar decisiones, ustedes desde el internado ya pueden empezar a tomar decisiones, ¿sí? Y esto le va a cambiar la vida al bebé. Sí, dependiendo de que hagan bien esto o no, el bebé va a quedar con secuelas neurológicas o no, o va a morir. O sea, pero hay veces que sí, siguen muriendo por esto. ¿Sí? Digo, apenas nos llegaron justamente, bien dicen que cuando te llegan a casos raros, te llegan de 2. Nos llegaron justo en la misma semana 2 pacientes, el que les puso en el caso con 41 y el otro tenía 45, si no me parece. O sea, 2 veces con bilirrubinas de 45. Conviértanlas, aunque sean de término, conviértanlas 45 por 17.1, sale un valor hasta acá, ¿no? Ni siquiera lo puedes percentilar, yo creo. O sea, le toca exsanguíneo transfusión y agua bendita para que ese bebé no quede con daño neurológico. Más bien, ese niño va a quedar con daño neurológico. Aquí están los criterios de exsanguíneo. Esto, como tal, no es algo que les competa, pero aquí importante, ustedes sí lo pueden hacer. Pueden hacer, no un exsanguíneo quizá, pero sí un asalino. O sea, es una maniobra heroica. No la recomiendo que la hagan así como de entrada. Un exsanguíneo, ¿qué requiere? Requiere que haya sangre disponible para el bebé. Tú le vas a sacar sangre que está llena de bilirrubinas y le vas a pasar sangre nueva, ¿sí? Para disminuir su valor. Junto con el exsanguíneo se da la foto. Porque acuérdense, la sangre sí tiene bilirrubinas, pero las bilirrubinas, como son liposolubles, ya están en todo el tejido. Entonces, requieres darle tanto foto como exsanguíneo. ¿Ustedes qué pueden hacer de medida heroica? Si ven que está en un pueblito, un bebé que brilla, ¿no? Que está verde, ¿no? Verde de tipo extraterrestre. Y lo ves así ya mal, lo ves letárgico, lo ves incluso convulsionó, no sé. Le puedes hacer el cambio tú. Le puedes cambiar por solución salina, sacar sangre y ponerle solución salina. Sí, es una medida heroica que realmente no la recomienda a nadie, pero lo puedes hacer en el último caso. O sea, en lugar de pasarle sangre, le pasas solución salina.
Eso realmente, o sea, no recomendación, mi recomendación de experto, ¿no? Los odontólogos dicen, ya si estás en el cerro, el hospital está 2 horas, el bebé ya está mal, pues hazle el recambio, ¿sí? Pero si no, lo ideal sería que lo trasladaras a un segundo nivel donde haya sangre disponible, banco de sangre, para que le hagan la exsanguínea. Ahí está cómo se hace el recambio, la velocidad, mililitros por kilo minuto y más o menos para que dure 2 horas el procedimiento. Gamma globulina la puedes administrar cuando haya datos claros de inmunización materno-fetal. La inmunoglobulina como tal va a inactivar los anticuerpos maternos que van a estar atacando al bebé. Entonces tú se la das y evitas que siga la hemólisis, ¿sí? O sea, la das y le inicias fototerapia. ¿Sí? Cuando hay evidencia de hemólisis, o sea, ¿qué te da evidencia de hemólisis o de inmunización? Que tengas un grupo IRH distinto, que tengas un CUMS positivo, un CUMS directo positivo, ¿sí? Que tengas LDH elevada, que tengas anemia, ¿sí? Eso te va a indicar y le puedes pasar gamma globulina, les va bien con fototerapia, ¿sí? O exsanguíneo, depende del valor que le toque. Y ahora sí, chicos, ya para terminar, casi, las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? La primera es la encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda, la cual tiene 3 fases. Fase temprana, el niño está letárgico, hipotónico, tiene succión débil, o sea, rechaza la vía oral y el niño no se despierta. Fase intermedia, el niño ya está más irritable, sí, tiene estupor y empieza a tener hipertonía. Y la fase tardía, tiene opístonos, retrócolis, que es esta posición, la posición clásica del tétanos, ¿sí? Que está todo así doblado, ¿sí? Con retrócolis. No succiona, tiene apnea, fiebre, convulsiona y puede llegar a la muerte. Y la crónica es ya cuando sale de esto, puede generar parálisis infantil, pérdida de la audición, displasia del esmalte dentario, ¿sí? Y un grado variable de retraso mental. Entonces lo que queremos que no, que no pase en el recién nacido. No es lo mismo esto que Kernicterus. O sea, sí es lo mismo, pero no es igual. El Kernicterus es la evidencia histopatológica de infiltrado de bilirrubina en ganglios basales. Los ganglios basales que controlan los movimientos, ¿sí? Entonces, por eso las principales manifestaciones son en cuanto a la postura, no los movimientos, lo motor, ¿sí? Eso es el Kernicterus, evidencia histopatológica de infiltración, como les dije. ¿Se puede evidenciar con qué? Con una resonancia magnética. Aquí vemos una resonancia magnética en la que se ve, ¿sí? En esta parte, si la vemos aquí, se ve hiperintensidad en ganglios basales, ¿sí? Es muy indicativo de encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda o crónica que condicionó un Kernicterus. Y ahora sí, chicos, esto se acabó ya con esto. Recién nacido de término, masculino con peso bajo. ¿De aquí qué valores están alterados o qué valores te importan? Masculino, generalmente la encefalopatía hiperbilirrubinémica se da más en masculinos, ¿sí? Peso adecuado, peso bajo, perdón, otro factor de riesgo. 37.1, pues está de término, pero está menor a 38, ¿no? Cuarto día de vida, podrías decir que es fisiológica. Entra dentro del rango de fisiológica. Pero, ¿qué presenta? Ictericia en todos lados, ¿no? Hasta en plantas. Y se acompaña de otros síntomas. O sea, es un síndrome ictérico. Se acompaña de rechazo a la vía oral y somnolencia. Hay una pérdida significativa de peso. Hay fiebre, ¿sí? Hay una frecuencia cardíaca alterada. Lo normal en el recién nacido es de 120 a 180, ¿sí? Frecuencia respiratoria alterada. Lo normal es hasta 60. Su TA aparentemente está bien, solamente tiene aumentada la diastólica. Eso después lo van a ver. Es una diferencial de pulso aumentada que indica choque temprano, ¿no? Choque hipovolémico temprano. Saturación está baja al 90%. Debe estar arriba del 94%. Se le toma en laboratorios, valor de bilirrubina por los cielos, ¿no? O sea, ¿dónde percentila este 41 de bilirrubinas? Sodio tiene hipernatremia. Sí, calcio tiene hipocalcemia, ¿sí? Tiene una creatinina de 0.7,
¿no? O sea, está elevada. Para un adulto está normal, pero un recién nacido está elevada. Tiene daño renal, ¿sí? LDH, ligeramente elevada. Hemoglobina, para un recién nacido, baja, ¿no? Durante el recién nacido tiene una hemoglobina entre 18, de entre 16 a 20, más o menos, ¿no? Un hematocrito, relativamente bajo también. Puede llegar incluso hasta 60. ¿Sí? Esto, producto de la gesta 1, madre primigesta, adolescente, que es O positivo, o sea, es O para colmo de todo. Embarazo sin control prenatal. Parto distósico, ¿no? O sea, trequirioso de forceps. No sabemos si tiene golpe en la cabeza o no. ¿Sí? Tuvo inducción del parto, o sea, que le pusieron oxitocina para colmo. O sea, otro fármaco que puede causar. Tuvo también ruptura de membranas, factor de riesgo muy importante para sepsis neonatal. O sea, van a decir que este niño tiene de todo, pero es como llegan. Así es como les van a llegar los recién nacidos, porque en México pasa esto y más, ¿no? Por eso nos está dando tan duro la pandemia, porque en México puede pasar de todo. Entonces, chicos, ya como último, antes de las conclusiones, ¿qué haces en este momento? ¿Qué alteraciones sospechas? ¿Y qué datos falta de interrogar? ¿Sí? Doy 5 minutos para que me lo contesten. Hacemos la ronda final de preguntas y pasamos a las conclusiones. ¿Sí? Más bien ahorita, si tienen, comenten este caso, sus preguntas que tengan de todo el tema, y al final damos las conclusiones. De los que están por Zoom, que sí pueden hablar, alguno que tenga alguna en lo que aparecen las preguntas de YouTube, alguno que tenga alguna pregunta, alguna duda, algún comentario del caso clínico. Nos preguntan cuándo inició la sintomatología. La inició generalmente, bueno, en ese mismo día la madre lo nota así. No lo nota inmediatamente de que está. Bueno, lo notó ictérico desde que lo dieron de alta, pero no era tanto. Y ahorita tiene. Lo trae porque no come y porque está. No lo puede despertar. Aquí, de este caso clínico, chicos, ¿cuál es su urgencia? La urgencia
no es, si es la fiebre, hay que controlar la fiebre, lo podemos controlar rápido. ¿Sí? Hay que hidratar al paciente, está deshidratado, hay que ponerle soluciones. ¿Sí? Pero tu urgencia no son los electrolitos. O sea, sí los electrolitos van a condicionar alteraciones, pero tu urgencia es la bilirrubina en 41. ¿Sí? Y que el paciente probablemente esté en choque. Sí tiene datos de bajo... baja perfusión renal, ¿no? Aumento de la temperatura, de la frecuencia cardíaca diastólica, que indica vasoconstricción periférica. Si es un recién nacido, digo, es un caso difícil, pero es el Kernicterus que nos llegó. Bueno, es la encefalopatía hiperbilirrubinémica que nos llegó allá al servicio. Sí, generalmente este bebé, si ustedes lo percentilaron, sale muy por arriba por el rango de examen de transfusión. Hay que iniciar la foto, ese bebé llega a urgencias. La exsanguíneo generalmente está disponible en la UCIN, entonces ese bebé hay que iniciarle foto o terapia múltiple inmediatamente que llega, junto con sus lo canalizas, ¿sí? Por la fiebre y por el antecedente de ruptura prematura le inicias antibiótico, ¿sí? Le dejas un aporte bajo de sodio para sus funciones calculadas, porque el paciente tiene hipernatremia, ahorita no le vas a corregir inmediatamente el sodio. Le dejas un aporte de calcio, porque es hipocalcémico, ¿sí? Y le inicias la foto, ¿sí? Le inicias la foto y lo subes para que se inicie la exanguínea. Si convulsiona, le pasas anticonvulsivante, o sea, es todo el manejo dinámico. O sea, no es como una receta de cocina, es un manejo dinámico lo que se va a dar a este paciente. Sí, exacto. Rocío dice que es un probable sepsis, probable choque séptico, puede ser también, ¿sí? Puede ser muchas causas. Realmente, los hemocultivos de este bebé salieron negativos, no era una infección. Fue más por la mala técnica de lactancia que presentó. La fiebre fue por la deshidratación. Los bebés cuando se deshidratan hacen fiebre, ¿sí? Y más cuando es hipernatrémica, se hacen fiebre. Bueno, chicos, entonces, las conclusiones. Como tal es que la ictericia es un signo clínico frecuente, ¿sí? El pico de aparición es de los 2 a los 3 o 5 días, ¿sí? La hiperbilirrubinemia indirecta o no conjugada es la forma más común de aparición en el recién nacido. La ictericia siempre va a ser patológica cuando se presenta las primeras 24 horas de vida. La ictericia asociada a lactancia materna puede evitarse una correcta capacitación materna. La ictericia asociada a leche materna, que no es lo mismo que la lactancia, no es indicativo de suspender la lactancia, ¿sí? Solamente cuando sobrepase los 15 miligramos por decilitro. Los recién nacidos que tengan factores de riesgo deben ser identificados y vigilarlos más de 24 horas, ¿no? No darlos de alta luego con la madre, vigilarlos un tiempo, ¿sí? Y darle datos de alarma y cita abierta a urgencias. La hiperbilirrubinemia directa se asocia generalmente a hipo, a colia, que es una coloración de las heces blancas o con poco color. Es un tipo de ictericia rara que te indica enfermedad hepática o biliar grave que debe derivarse inmediatamente a segundo o tercer nivel. Lo recién nacido pretérmino, deben de tomar siempre bilirrubinas cuando se presente tinte ictérico. ¿Sí? Debe de abordar a un recién nacido con ictericia, con CUMS, BH y bilirrubina total, cuando presenta ictericia en las primeras 24 horas de vida. La fototerapia se puede iniciar por criterio médico cuando ves al niño muy, muy amarillo. Ejemplo, el caso clínico, el que llegó, iniciamos fototerapia solamente porque lo vimos pues, extremadamente amarillo, ¿no? No le tomamos bilis, o sea, no esperamos que salgan las bilis, fue por criterio médico. ¿Sí? La luz solar no se recomienda como tratamiento de la ictericia. La fototerapia puede ser convencional, intensiva, fibra óptica, múltiple. ¿Sí? Debes de dar buena hidratación y protección ocular cuando inicies fototerapia. La exsanguíneo transfusión se reserva a casos extremos. ¿Sí? Y la encefalopatía hiperbilirrubinémica puede ser aguda o crónica, se conoce como Kernicterus, lo cual es solamente histopatológico hasta que el bebé muere
y hacemos un corte de cerebro y vemos el depósito de bilirrubina, hacemos el diagnóstico de Kernicterus. Antes no, antes es una encefalopatía hiperbilirrubinémica, aguda o crónica. ¿Sí? Y la ictericia neonatal puede ser idiopática, puede no conocerse la causa. Pero también, cuando es, se acompaña de signos y síntomas de enfermedad, hay que estudiar y tratar la causa. Y pues eso sería todo pues, de mi parte. La verdad espero que... Lo bueno es que van a tener la presentación grabada en YouTube para que la puedan retomar cuando, se despierten, ¿no? Y pues cualquier... Bueno, las dudas, si me las pueden leer el equipo de... El equipo. Muchísimas gracias, doctor. Fue, en verdad, una gran ponencia. Vamos a checar si hay dudas en YouTube o aquí en el chat de Zoom. Por favor, háganlas llegar. Creo que todo fue bastante claro, pero por si quedó ahí alguna pregunta, vamos a checar para que el doctor nos pueda ayudar a responderla. ¿No hay preguntas, Barbie? Creo que no, doctor. Conforme se fueron preguntando, creo que se fueron contestando. La mayoría estuvo bastante participativo a las preguntas que hizo y creo que se fue contestando a la par las preguntas que se hicieron. Hay las preguntas en el de YouTube. Para... Bueno, la voy a leer yo, creo que... ¿Dónde está? Menciona, pregunta Saliet Host, ¿a partir de cuánto se sospecha de Kernicterus? ¿O de cuándo? Digo, Kernicterus se sospecha cuando la cifra de bilirrubina generalmente tú lo puedes tomar como una constante. Sobrepasa los 20 o los 25 miligramos por decilitro. O sea, cuando tienes más de 20 o 25, generalmente es un valor, o sea, obviamente hay que percentilarlo, ¿no? Lo ideal es percentilarlo. Pero tú puedes guiar de esto. Cuando es mayor a 20 o 25 miligramos la bilirrubina total, probablemente al presentar te toque un valor de exanguinotransfusión. Entonces, a partir de este valor, ya empieza a tener depósito de bilirrubina en el sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, puedes presentar un Kernicterus en su primera etapa aguda, simplemente con letargo, con rechazo a la vía oral, ¿sí? Que puede ir progresando en sus fases hasta generar convulsiones, ¿sí? Generar hipertonía, ¿sí? Los epístanos que marcamos que es la postura en cabeza en gota, ¿no? Marcada, y todo el cuerpo como en hiperflexión. Hiperextensión. Doctor, una pregunta. ¿Hay algún tratamiento con células madre que se pueda ocupar con el síndrome ictérico? He conocido a pacientes que han estado en esos tratamientos y en realidad, pues sí, el proceso sí sería bueno. Mira, como tal, las células madre, pues tienen otras, otras indicaciones. O sea, una célula madre es una célula totipotencial o multipotencial, más multipotencial, la cual puede convertirse en cualquier otro tejido. Entonces, así como tal que tengan utilidad en la ictericia, yo no he leído de eso. Es más en otro tipo, por ejemplo, en algunas enfermedades autoinmunes en la edad pediátrica o en la edad adolescente o de adultos, que puedes hacer guardar células madre
utilizarlas para reponer algún, algún tejido que tengas. Ya sí podría ser. Pero como cáncer, la leucemia, que generalmente la leucemia en niños pequeños, en lactantes, leucemia linfoblástica aguda, que es la más común, principal cáncer en niños, sí podrías dar trasplante de células madres, hematopoyéticas, pero, o de médula ósea, es lo que he recomendado. O puedas utilizar un tratamiento con células madre, pero así como tal para la ictericia, no hay no he visto yo que se ocupe. Muchas gracias. Pues creo que no hay más preguntas, doctor. No sé si alguien más tenga alguna otra duda aquí en el chat de Zoom o en YouTube. Creo que no. Bueno, Mercedes Álvarez hizo una pregunta. ¿Cuál es el cuadro clínico de la atresia esofágica biliar? ¿Atresia esofágica biliar? Pues, como tal, hay atresia esofágica y atresia de vías biliares. No he visto, no he visto que se presente. O sea, puede llegar a presentarse esofágica y vías biliares. Sería muy raro que se presente junta. Perdón, ya la corregí. Atresia de vías biliares. Ah, atresia de vías biliares. Sí, generalmente, el cuadro clínico de atresia de vías biliares es siempre un niño que empieza con ictericia no tan marcada. O sea, la ictericia va a ser leve, pero al tú tomar bilirrubinas, o sea, de un momento, de una primera instancia es leve, pero posteriormente va progresando, progresa rápidamente. Y generalmente es un niño que tiene otras alteraciones, más que nada a nivel de la orina y de las heces, tiene acolia, ¿sí? Tiene, las heces son de color blanco, ¿sí? Poco pigmentadas, y la orina puede llegar a ser de color café parduzco. Y siempre el predominio va a ser de bilirrubina directa, ¿no? Entonces sospecha más. O sea, las mamás la tienen muy claro en la cartilla de vacunación. Hay que sospecharlo cuando el bebé haga del baño blanco o sin color. Es cuando lo sospechas de primera instancia. Después de eso va a empezar a ponerse amarillo, ¿sí? Pero generalmente empieza con eso, con una acolia, que se llama acolia o hipocolia. Perfecto. Digo, hay que derivarlo a tercer nivel para que le hagan una, ese es tratamiento quirúrgico. Pues muchísimas gracias, doctor. Creo que esas fueron todas las preguntas. A nombre del EMEP y de SCOME, le agradecemos mucho su participación en la Semana Pediátrica. Muchas gracias a todos los asistentes del día de hoy. Les haremos llegar el método de evaluación a los grupos de WhatsApp y al doctor posteriormente su constancia por su participación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un honor.